Hola, muy buenas y bienvenidos aquí una noche más a la cacería en el despacho de medianoche. Aquí tenemos a mi compañero Bagoy. Buenas noches. Y nada, yo soy Fly. Y bueno, pues como habréis visto, estamos haciendo varios TikToks. Lo estamos subiendo también a YouTube y a Instagram. Que bueno, de momento pues estamos probando cosillas y tenemos también alguna sorpresita más preparada que de momento no vamos a desvelar. Pero esperemos que lo podáis ver pronto. No sé si quieres comentar también algo respecto a esto, Bagoy. Relativo a los TikToks y a YouTube y tal, para las personas que nos escuchan solo en iVoox y en Spotify, a veces ocurre que realizamos algunas transformaciones que subimos a las otras plataformas, ¿vale? Para aquellos que no lo sepáis, por si tenéis interés en ello, para que podáis saberlo. De vez en cuando se nos ocurre pues hacer algunos vídeos de promoción musicales con imágenes del juego y música, o tanto música ambiental como música exterior, o quizás simplemente el hecho de que añadimos durante las grabaciones imágenes en YouTube. Si os interesa alguna de estas cosas, los vídeos editados del propio podcast cortados con mucha sonoridad o mucho efecto en TikTok o en YouTube, las imágenes, podéis echarles un vistazo en cualquier momento. Simplemente para que lo sepáis, en las plataformas donde solo escuchéis el podcast, que en el resto de los espacios añadimos a veces pues vídeos o cosas que no se escuchan en las plataformas de iVoox y Spotify, para que podáis verlos, ¿vale? Y que bueno, pues estamos preparando algunas sorpresas en ese aspecto para YouTube y para TikTok, que no se escucharán en iVoox ni en Spotify, y que tampoco son importantes para el podcast porque no van a añadir ninguna información, pero que a lo mejor se pueden disfrutar porque estéis simplemente al tanto. También comentar que bueno, en los vídeos en YouTube estamos añadiendo también imágenes con textos de referencias en el juego sobre lo que hicimos, y también algún vídeo, algunos sin voz, pero otros que son las voces que a lo mejor escucháis de personajes, pues esas está acompañada con el vídeo normalmente de lo que está diciendo ese personaje en concreto. Y bueno, cambiando de tema, han salido un par de películas recientemente que no sé si quieres comentar algo de ellas, Bagoy. Sí, yo no sé hasta qué punto el podcast que hacemos tú y yo está un poco pensado en términos de actualidad. No sé hasta qué punto nuestros oyentes están interesados en charlar o discutir sobre las cosas que ocurren a nivel diario, ¿no? Es cierto que estas cosas nunca van a ser relativas a la política, desde ahí lo digo ya, porque no es el plan. Pero hace poco, como dice Fly, se han estrenado un par de películas que son Oppenheimer y Barbie, que están revolucionando en general lo que viene siendo las redes sociales, el punto de vista crítico con respecto al cine, los análisis y tal. Y hay muchos comentarios y muchas opiniones en discurso y en planteamiento en torno a estas películas, sus directores y todo lo que representan, ¿no? El mundo de los juguetes, que por cierto nos viene muy al pelo, y por eso un poco sí. Lo estoy diciendo, y el mundo del cine. El mundo de las historias que en general tienen un corte de la línea científico-materialista, siempre politizado, ¿no? Claro, ambos aspectos, la posición de cómo se cuentan historias desde un punto de vista histórico-científico y la posición de los juguetes en la relación con los individuos en el mundo que nosotros habitamos, es algo que pues, de una manera o de otra nos está tocando en los podcasts y que hemos hablado mucho de ello. Entonces, no sé hasta qué punto pueden interesaros los comentarios que pueda hacer respecto a estas cosas de la actualidad, y por tanto no lo tengo claro. Por si acaso, ya me lo diréis en los comentarios, ya me diréis qué opináis, ya me hablaréis sobre ello. Voy a dar un par de detalles y un par de cosas que sí que he pensado mucho, que sí que me han resultado intrigantes de todos estos aspectos relativo a la película de Oppenheimer, dirigida por Nolan, y a la película de Barbie. Fundamentalmente, os advertiré que, y os diré por primera vez, que con el director Christopher Nolan tengo un problema, y es una persona que no me cae nada bien. Claro, vosotros me diréis, eso a mí no me importa, Bagoy, porque yo lo que quiero es que nos cuente cosas que estén fundamentadas y argumentadas, ¿no? Bueno, por supuesto, no me cae bien por razón, con razones, ¿no? Y la cuestión es que es un hombre, Christopher Nolan es un hombre cuya forma de entender el cine tiene mucho que ver con esa forma en la que la modernidad cuenta las historias, ¿no? Las coge, las reformula, pretende hacerlas pasar por históricas, es decir, por absolutamente ciertas, debido a que se ordenan desde un punto de vista objetivo y cuentan cómo son los personajes,
y cuentan cómo es la ciencia, cómo es la física. Christopher Nolan tiene mucha fama, muy buena fama, con respecto a haber entendido muy bien la física y la física cuántica, ¿no? Que cuenta en sus películas, en Tenet o en Interstellar, cómo los universos que él crea de manera dramatizada y narrativa, sin embargo, tienen una base a nivel de ciencia ficción muy buena, muy fundamentada, ¿no? Y es de esto de lo que quiero hablar. Esta fama que tiene el director de realista, de concienzuda, de fundamentada, es absolutamente falsa y es infundada, y se apoya sobre transformaciones y sobre incomprensiones de la narrativa en sí misma de las películas. En el caso de la película de Oppenheimer, que ha sido aclamada por ser una de las películas mejores conocidas, más perfectas, o más en la cumbre de este director, tiene un problema de base. Aparte de los muchos problemas narrativos, a nivel de guión, o a nivel de posiciones de escenas, o a nivel de cómo se desarrolla la trama, como por ejemplo la aparición de personajes en determinados momentos sin ningún tipo de explicación, que surge un poco como de la nada, así como contradicciones argumentales dentro del propio guión, hay, aparte de ello, en la película, un problema de base, que no son simplemente errores, que es la perspectiva misma según la cual la película se encona, ¿no? O se toma. La película gira en torno a la problemática que tiene el director del proyecto Manhattan, cuyo objetivo era fabricar una bomba atómica en torno a la guerra con los nazis, es decir, la Segunda Guerra Mundial, y el fascismo, y lo que ocurre en torno a la vida de este personaje o de este científico cumbre, ¿no? Y simplemente quiero comentar que la organización de este tipo de perspectiva es absolutamente falsa y está completamente viciada. Básicamente porque se intenta moralizar a un personaje a través de la oposición con otro personaje. Digamos que el argumento de la película consiste en que Oppenheimer tiene que contar cuál es su vida y hacemos una especie de visión en retrospectiva de toda su historia durante todos estos casos, porque tiene que declarar su participación ante un juicio que pretende menoscabar su posición, porque un individuo determinado de su círculo de su vida ha optado por ponerle la picota debido a una serie de razones personales. Y la cuestión es que la película acaba dándole la razón a Oppenheimer, diciendo que este juicio que se realiza contra él es el típico movimiento pinza que los historiadores llaman el Galileo's Gambit, que es el momento en el que una persona realiza un argumento prejuicioso en torno a un concepto que se basa más en un mito y en una base absurda que en una realidad, por ejemplo. El típico gesto de no, porque no estamos adaptados a la realidad ni al momento y se nos critica por algo que en realidad luego representará y será descubierto como un gran avance, y estos juicios y estas cazas de brujas son equivalentes a lo que le ocurrió a Galileo cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol o se movía y tal, y le hicieron un juicio en la iglesia por aquello que dijo y tal y no sé qué, ¿no? La típica caza de brujas que se dirige contra el visionario, por decirlo así. Esto es lo que los historiadores llaman el Galileo Gambit, ¿no? El gambito de Galileo, es que básicamente es un truco y es una mentira. Pues toda la película de Oppenheimer se basa en el Galileo's Gambit. Intenta potenciar y encumbrar la figura de Oppenheimer diciendo que fue una persona que sufrió una especie de caza de brujas. El problema consiste en que el argumento que se utiliza para favorecer esta caza de brujas contra Oppenheimer es cierto, pero en la película queda denostado como falso precisamente por el Galileo Gambit, porque la víctima de un Galileo Gambit, de una caza de brujas, que es un científico y que además es un científico muy concienciado con los resultados de sus actos moralmente negativos, pues evidentemente tiene que ser el bueno, ¿no? Tiene que ser el bueno de la película, no puede ser que sea el malo. Los Estados Unidos no pueden ser los malos, hicieron una bomba porque tenían un problema y luego ya se miran en inversos en una situación política de la que no fueron responsables y que ellos no crearon para nada. Obviamos cosas completamente distintas y situaciones que en la película ni siquiera se comentan, como que durante el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos no simplemente se contentó con lanzar las bombas, sino que desde el primer instante y desde el primer momento tenía muy claro que iban a estudiar el efecto de las bombas y el efecto de la radiación, y esto es algo que comentaremos en próximos podcasts cuando hablemos sobre los crímenes de la medicina, ¿vale? O sea, esto es algo que de alguna manera comento porque nos interesa para acontecimientos futuros. Gracias a un amigo mío, con cuyo permiso haré participar ciertos textos, estudiaremos que en el efecto de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos mandó varios ejércitos, o por decirlo así, de médicos y estudiosos cuya excusa o cuyo objetivo era tratar los efectos o paliar los efectos de la bomba atómica, pero que en realidad tenían la función de estudiar esos efectos con el objetivo de contrarrestarlos si ellos eran atacados por un tipo de arma parecida. De tal forma en la que los tratamientos de los médicos
no tenían que ver con la ayuda a los pacientes, sino simplemente con sus investigaciones. Veremos que a algunos de los pacientes pues, se les dejaba morir sin ningún tipo de tratamiento. Veremos que a otros se los trataba para prolongar su vida simplemente para ver cómo evolucionaba la radiación, en lugar de matarlos directamente, porque aunque sabían perfectamente que no iban a sobrevivir. Veremos cómo cadáveres eran hurtados a las familias, no uno ni dos, sino cientos, que se los llevaban de vuelta a Estados Unidos para estudiarlos, que nunca eran devueltos a los familiares, que a través de excusas se les impedía acceder a ellos. Veremos cómo la ocupación altruista de los Estados Unidos en Japón durante estos sucesos no tiene absolutamente nada que ver con el genuino desinterés, ¿no? Estas cosas no son comentadas en la película. No se nos habla en la película en ninguno de los instantes de las consecuencias a varios niveles de los efectos de las bombas atómicas. Y se nos pretende decir que Oppenheimer simplemente se vio sorprendido por cómo utilizaron las bombas atómicas los Estados Unidos, intentando de alguna manera decirnos que él era pues un hombre desinteresado y un hombre de alguna manera pasional y entregado, que provocó una situación que se le fue de las manos. Y el Galileo Gambit nos hace perder el punto de vista que el que se supone que es el villano de la película y acosa a Oppenheimer de ser un egocéntrico y un narcisista, que ha provocado esta situación simplemente para encumbrarse como el padre del arma destructiva más poderosa del mundo. Este juego de narrativa que genera Nolan en torno a la película, con estos movimientos y estos efectos y estos perspectivismos, nos hacen perder el punto de vista de que lo que está diciendo este personaje que adopta la posición del villano, sin embargo, es cierto. Es cierto que Oppenheimer era una persona con ciertas tendencias narcisistas y egocéntricas. Porque no hay ningún universo posible ni humano en el cual uno esté pensando en fabricar una bomba atómica que no sea usada. No existe ese universo de posibilidades. Si estamos hablando de un genio científico como Oppenheimer, la posibilidad de que eso ocurriera es inexistente. Si, sin embargo, Oppenheimer siguió adelante con el proyecto es porque le convertía en el cabecilla de un movimiento científico increíble. Y el hecho de que luego intentara contrarrestar el efecto de ese movimiento o tuviera posiciones diferentes en el mundo político de la época, retractándose de lo que había hecho, no niega para nada el narcisismo, porque lo que está haciendo es mantenerle la brecha, mantenerle la posición del frente. El momento famoso en el que Oppenheimer se dice a sí mismo en un programa de radio en el que le están televisando y le están grabando, que se ha convertido en el señor de la muerte, es dudosamente un momento de contrición, en mi opinión. Dudosamente. Porque estamos opinando sobre la figura de Oppenheimer, no sobre Nolan. Desde luego que la visión de ese momento, no sé si lo habéis visto, está bastante dramatizada y genera un efecto muy interesante. Las citas que hace, como ya se dicen en la película de Nolan, son citas de textos de corte hindú que él conocía. Es decir, son citas de carácter literario. Me cuesta creer que en una circunstancia en la cual uno está reconociendo su propia culpabilidad se hagan citas en las que se comparan a uno mismo con una especie de divinidad mortal. Y me cuesta pensar en estas comparaciones como actos de reconocimiento de una culpa más que como posiciones de encumbramiento narcisista y egoísta. Y me parece más bien que la culpabilidad que Oppenheimer representa corresponde al narcisismo y al egocentrismo en lugar de contrarrestarlos. Entonces, el juego de Nolan, sin embargo, nos hace pensar lo contrario. Y una película que pretende ser histórica, no lo es, por supuesto. Y esto es una clara visión de lo que hemos hablado muchas veces en el podcast. Esto yo me imagino que es también un poco el efecto Hollywood. Obviamente no te va a destapar todas estas cosas que has comentado de investigación, de que querían los científicos investigar con las víctimas. ¿Sabes? Eso obviamente no te lo va a contar, porque entonces ensuciaría un poco la imagen que quiere dar este director sobre lo que quiere contar. Y eso no le interesa. Claro, efectivamente. Pero es curioso porque Nolan tiene la fama de ser un inventor de historias que no solo reformulan la forma de la narrativa moderna y contemporánea, sino que además cuentan acontecimientos de una forma cruda y realista, ¿no? Absolutamente basada en la ciencia y en la historia. Porque esto no es cierto, a ningún nivel. Ni siquiera cuando hablamos de física, en películas como Interstellar o en películas como Tenet, y muchísimo menos cuando estamos hablando simplemente de historia, en películas como Oppenheimer. Simplemente es un detalle que me parece interesante comentar para advertir
de lo que aparenta ser histórico y realista. Y para incitar al espectador que está contemplando el cine y las películas al ejercicio de pensamiento de las personas que están realizando las acciones en cuestión que salen en esos filmes. O sea, me gustaría incitar al oyente a que se pusiera en lugar de Oppenheimer. Me gustaría incitar al oyente a plantearse la situación de tener que ponerse al frente de una investigación como es el Proyecto Manhattan. Por cierto, investigación en la que, aunque Nolan no lo diga en la película, le pidieron ayuda a Einstein y que, por cierto, no participó. No tengo claro si es porque no quiso o porque acabó frustrándose debido a otra razón, pero la participación de Einstein se propuso y en la película, sin embargo, no se comenta. No, simplemente me gustaría incitar al espectador a una posición crítica. Si ellos fueran Oppenheimer y se vieran en la situación de poder colocarse a la cima o al frente de una guerra como puede ser la Segunda Guerra Mundial, una guerra, insisto, de influencia mundial, si pudiera uno verse en la situación de convertirse en el hombre que dio a luz al arma más poderosa de todos los tiempos, si uno pudiera convertirse mitológicamente en el padre de la muerte, como el propio Oppenheimer dice, yo solo quiero incitar al espectador a pensar si al hacer eso estaría pensando realmente en qué estaría pensando cuando hace eso, más bien. Si creas el rayo de la muerte, ¿no? Claro, si creas el rayo de la muerte, ¿en qué estás pensando cuando lo creas? Claro. O sea, simplemente quiero incitar al espectador a pensar en todos esos científicos que se escudan o que pretenden escudarse detrás de ciertos acontecimientos con respecto a ellos, ¿no? Referente a Barbie, pues debido a que no quiero entretenerme mucho, no voy a comentar casi nada. Pero referente a Barbie, simplemente diré que me resulta muy interesante cómo una película pasa por ser una de las obras más influyentes con respecto al feminismo o la liberación de los roles de género o cosas por el estilo. Me resulta muy interesante cómo una película basada en un juguete, que por cierto tengo una Barbie aquí en mi estudio, para los oyentes que no me están viendo. Sí, por lo del tema de... Sí, por el asunto de los juguetes. Por el asunto de los juguetes y las muñecas, me ha parecido que Barbie era sin duda una muy buena idea del referente al que me quiero referir cuando hablo de juguetes, ¿no? Y es por esto mismo por lo que me gustaría comentar el tema de Barbie. Me parece muy interesante que un personaje como Barbie, que un juguete como Barbie, sobre todo lo que ya hemos dicho de los juguetes, pretenda significar o pretenda representar de alguna manera la posición de la mujer fuera del juego del deseo. Me parece como muy intrigante eso, ¿no? Como muy contradictorio y muy confuso que una compañía que durante años ha fabricado una muñeca que ha hecho literalmente lo contrario, sin embargo, triunfe o se convierte en masiva y reconocida por haber hecho una película donde defiende ideales opuestos a aquellos que realmente construyó durante 40 o 50 años, ¿no? Es un poco irónico, ¿no? Desde luego es irónico. Desde luego no suena real. Desde luego parece más un movimiento de marketing o un movimiento de... Sí. De reposicionamiento y de purga de responsabilidades morales, parecido al que está haciendo Nolan, por cierto, más que una realidad, ¿no? Me parece más bien... Más que pensar que quizá la industria del cine o más que pensar que la marca Barbie está concienciándose con la situación de las minorías y con el abuso o las víctimas y la opresión, más que pensar en eso, creo simplemente que esto es demasiado sospechoso como para realmente hacernos creer que estamos realizando un cambio hacia mejor y que Barbie ha progresado, sí, en términos humanistas. A ver, obviamente Barbie, o sea, la marca, va a seguir haciendo juguetes dedicados exclusivamente a niñas y va a seguir utilizando cosas muy estereotipadas como el color rosa y esto. Es curioso que, hablando sobre esto con mi madre, ella me contaba que cuando llegó la Barbie, desplazó a todas las muñecas del mercado. Hay una escena en la película de la Barbie que representa esto. No voy a hablar sobre este asunto porque hay muchas discusiones en internet. Pero a mí lo que me parece interesante es algo que le comenté a mi madre. Le dije, lo curioso de la muñeca Barbie, ella me dijo, la muñeca Barbie introdujo un gran problema porque desfiguraba a la mujer, en el sentido de que la obligaba a adaptarse a unas posiciones que no son reales, ¿no? Y yo le dije, lo interesante es que esa forma del cuerpo de la mujer que la Barbie popularizó y convirtió en estándar o convirtió en ideal de la belleza, tanto para los hombres como para las mujeres, es decir, que convirtió en el foco y en el centro del deseo, en el receptáculo del deseo, de alguna manera, por supuesto un deseo de alguna forma sexualizado, es muy interesante que sin embargo se hiciera con unas medidas bastante realistas, porque de todos los juguetes, si pensamos en la Nancy o si pensamos en
en cualquier otro juguete. O las muñecas que se hacían antes de porcelana y tal, que tenían como la cabeza muy grande, ¿no? Exacto. Las proporciones en los muñecos antes de Barbie, específicamente los muñecos para niñas, no son realistas ni son proporcionadas, valga la redundancia, ¿no? La escala no es en ningún sentido proporcionada. Sin embargo, en el caso de la Barbie, tiende a serlo. Si estamos hablando de proporciones realistas, la Barbie se acerca más que cualquier otra muñeca. Y a mí me parece también muy interesante cómo se produce este efecto, ¿no? Cómo se produce una popularización en la conciencia a través de una ruptura del cuerpo de la mujer, presentando el cuerpo de la mujer precisamente proporciones reales, ¿no? Proporciones más fidedignas, por decirlo de alguna forma. Bueno, y el tema del deseo también comentarlo, por si hay algún oyente nuevo, justo lo relacionamos con el capítulo anterior, en el que precisamente hablábamos de deseo, bueno, de la relación entre los juguetes y los deseos. Eso es, entre los juguetes y los deseos humanos y del concepto de deseo necesariamente ligado al concepto de sexualidad, ¿no? Claro. Algo que comentamos en el podcast anterior. Y que el podcast anterior no hablamos para nada de Barbie. Por supuesto. Sí, estamos hablando de otra cosa. En cualquiera de los casos, advertir a todos que mi intención con respecto a estos comentarios no es más que enseñar a dar las contradicciones, las ironías y los juegos de posiciones conceptuales que se están produciendo tanto en el director Nolan como en la película de Barbie. No es que me encuentre personalmente más a favor de una guerra nuclear o tenga una posición más pacifista. Ni yo personalmente, me imagino que el podcast tampoco y que Fly tampoco, pero bueno, en este caso hablo de mí. Prefiero los Estados Unidos o la posición de Europa, prefiero la versión del fascismo o prefiero la versión del liberalismo. Prefiero guerra sí, guerra no, o tan sí o tan no, Barbie sí, Barbie no. Prefiero que la gente se vista de rosa o que haya cambios de sexo o no me importa nada de esto, ¿vale? Quiero decir, simplemente dejar claro que ninguno de estos temas es algo sobre lo que me esté pronunciando. Mis opiniones con respecto a estas cuestiones en temática personal no es de lo que estoy hablando, ni son las cosas que estoy intentando mencionar. Estamos hablando más a nivel artístico. Exacto, estoy hablando más a nivel de contradicciones de conceptos, efectos sociales que se producen en unos juegos que evidentemente son contradictorios, etcétera, etcétera. Porque me parece muy... Voy a poner un ejemplo. Siendo esta película una de las que se ha popularizado por ser una película que de alguna manera juega con la ruptura de los cánones a través de Barbie, sin embargo ha habido un efecto viral de un chico que era homosexual y que tenía un poco de sobrepeso, que fue vestido a una de las representaciones, una de las veces en las que se emitió la película de Barbie de rosa, y se viralizó por ser una persona que en opinión de las redes sociales tenía un aspecto ridículo. Esta persona tuvo que llegar a pedir que le dejaran en paz debido al acoso virtual que estaba sufriendo. A esto es a lo que me estoy refiriendo. Me parece muy interesante el juego de oposiciones, ¿no? Juego de oposiciones entre todo lo que ya he dicho y el juego de oposiciones entre una película que se populariza por ser una película que rompe con los cánones, cuando sin embargo su público genera estas situaciones sociales, ¿no? Simplemente es eso lo que quiero comentar. No es que me encuentre más a favor de la víctima o de los abusadores. Eso ya me es indiferente. Simplemente comento los sucesos, ¿no? En cualquiera de los casos, creo que la introducción se ha alargado ya un poco, así que bienvenidos al despacho de medianoche a todos vosotros y vosotras durante, una vez más, una noche de cacería. Tomad asiento si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Bienvenida a casa, querida cazadora. ¿Qué es lo que deseas? Los cazadores me hablaron de la iglesia, acerca de los dioses y de su amor, pero... ¿Los dioses aman a sus creaciones? Soy una muñeca, creada por vosotros, los humanos. ¿Alguna vez habéis querido amarme? Por supuesto, yo os amo. ¿No es así como me creasteis? Bueno, y hoy, Bagoy, vamos a continuar un poquito con el podcast anterior, ¿no? Con el capítulo anterior, y ciertos temas vamos a seguir profundizando un poquito en ellos y... No sé, ¿cómo lo ves? Sí. Sí, sí. El último podcast, lo último que hablamos, lo último que comentamos fue el tema del amor. Voy a hablar de esto, primero y fundamentalmente, y después de aquello que me dé tiempo. Pero mi interés es explicar ese amor tan contradictorio y tan confuso del que hablé la última vez y que dije que era, de hecho, una de las frases más icónicas de la muñeca, ¿no? Las reflexiones que tiene la muñeca en el sueño del cazador. Ya no estamos hablando de la Barbie, por supuesto. Las reflexiones que tiene la muñeca en torno al concepto del amor
y la cuestión del amor son muy interesantes en este aspecto. Ya las habéis escuchado al principio del podcast, enseguida vamos a hablar de ellas. Pero antes preferiría recordar, o me gustaría recordar, mínimamente un poco de lo que hablamos el otro día. Y especialmente sobre aquello que mencionamos como el eco de la sangre, ¿no? Quiero que tengáis en cuenta que ese deseo que se encierra dentro de la muñeca, que no tiene nada que ver con el amor, porque jugamos entre dos juegos, jugamos entre dos formas de concepciones del amor el otro día, si lo recordaréis, ¿no? Jugamos entre la forma de la concepción del amor romántico, que es una forma de concepción que se une a nuestra sociedad y que tiene su raíz en la manera en la cual el amor divino o el amor hacia Dios del mundo del cristianismo se desplazó en otro tipo de amor que pudiera encajar dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué es importante aquí el concepto del amor? Pues porque vincula las tendencias espirituales del individuo en su relación y en sus vínculos con el entorno que le rodea. De la misma forma en la que el amor hacia Dios de alguna manera tiene que ver con la forma mitológica en la cual se construye o se articula la totalidad del mundo cristiano, ocurre que el amor de la modernidad, el amor de la burguesía, el amor del mundo económico capitalista, tanto en la época del siglo XVIII como en la época del siglo XX o XXI, también está vinculado a la forma en la que todas estas relaciones se entrecruzan entre sí. De tal forma en la que el amor de los cristianos tenía una perspectiva concreta que se alejaba del deseo, mientras que el amor de la modernidad hace lo contrario, tiene una perspectiva muy específica que vincula o se vincula con el deseo. Claro, nada tiene que ver a este respecto los sucesos reales con los mitos narrados o contados por las historias o por las sociedades de las que se hablan. Normalmente ocurre que los mitos tienen una función determinada y que los sucesos luego ocurren de otra forma y que estos no se contradicen con los mitos, pero no hablaremos de eso hoy. Me interesa, sin embargo, recordar ese juego de contraposiciones. Amor romántico, amor hacia un hombre, hacia una mujer, hacia incluso algo que no fuera ni hombre ni mujer, un amor que de alguna manera está vinculado hacia un objeto, ¿no? No olvidemos que el otro día hablábamos sobre eso, sobre cómo el deseo se focalizaba en un objeto y sobre cómo el muñeco o la muñeca representaba ese objeto que no es un objeto, ¿no? Ese objeto que es un objeto cualquiera, ese objeto que se caracteriza por la definición de juego y porque se caracteriza por ser precisamente un objeto sin finalidad, ¿no? Que es lo contrario, de hecho, a lo que la mayoría de los objetos pretenden representar en el mundo de la sociedad capitalista. Y claro, en esa medida, el amor que el niño o que el infante o que el proyecto de adulto sufre o tiene hacia el juguete o hacia el juego, mejor dicho, es más parecido al amor a Dios que tenían los cristianos, sufrirlo, por llamarlo de alguna manera, que el amor romántico. Porque el amor romántico se focaliza en un objeto, se funde con ese objeto. Mientras que el amor cristiano no tiene objeto y el amor del juego infantil tampoco. Entonces, me interesa que recordemos un poco esa dualidad, ¿no? Ese doble juego, esos dos conceptos del amor, amor romántico y amor de Dios. Y me interesa que recordemos que hablábamos de eco de la sangre como ese residuo de la pasión, ¿no? Como eso que permanecía dentro del juguete. Hablábamos de que los cazadores vinculados al sueño sentían reverencia, que es un concepto que evidentemente tiene ciertas connotaciones religiosas, hacia los ecos de la sangre, hacia la propia sangre. El cazador se alimenta de los ecos de la sangre, que precisamente se caracterizan por no ser materiales, ¿no? Y es aquí donde está el punto que a mí me interesa comentar, ¿no? Porque el eco es la sombra del sonido. Pero si resulta que todo sonido, toda sangre, se desliza siempre desde el presente a un pasado perdido para lanzarse después a un futuro nunca actualizado y siempre potencial, si el sueño, el eco, la sombra y la muñeca son al mismo tiempo mi consuelo porque son un fetiche sexualizado y perverso, pero son un fetiche porque son mi consuelo, resulta que el eco hace presente toda la ausencia que se borra en las formas de la promesa del fetiche. En el amor romántico, por ejemplo, o en la pasión sometida, en el gusto y la personalidad, en la moral y en la identidad. Sueño, que es materia, significa anhelo plenipotencial, que es, en cuanto tal, respuesta. El punto cero y el vacío del eco. La canción sin palabras de las sirenas, que no es otra que la canción de la ebriedad, o ebrietas, llamándolo a lo perdido o al susurro de Edón, preñando al mismo tiempo el espacio del hueco con un silencio. Aquel amor contradictorio de Dios es ese silencio. Todos ellos, de hecho, son la respuesta, todos los que acabo de comentar, puesto que son los únicos que, al mismo tiempo que están llenos, colman la petición precisamente porque la desencajan, volviéndola infantil, absurda, ridícula e ilógica.
El juguete revela nuestro deseo muerto e imposible de resucitar, y en cuanto a tal revelación, pone fin al juego de la dualidad. O al menos simboliza el fin de esa dualidad en cuanto a posibilidad. Hay aquí cuatro adjetivos que hemos atribuido a la petición por la salvación: infantil, absurda, ridícula e ilógica. Y uno solo de ellos no tiene sentido dentro del uso que normalmente le hemos dado a lo largo del podcast, porque no lo trata Bloodborne. Hablo específicamente del ridículo, de la broma o del parentesco que tienen el crimen a nivel trascendental con la burla, también a nivel trascendental. Y puede que otro día hablemos de esto, pero me temo que hoy no será ese día. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Sí. Ocurre aquí entonces, por tanto, que tenemos de nuevo la contradicción. Tenemos de nuevo que la salvación del fetiche del mercado, que la sangre de la sanación, la sangre de la iglesia, la sangre de Gascón, la sangre de Lorenz, prometían una salvación que, sin embargo, siempre tenía que postergarse. Una salvación que nunca era ahora, una salvación que pasaba por ser siempre ahora, pero que mataba una pequeña muerte que siempre iba a reaparecer. Y tenía que reaparecer, porque si no reaparecía, no se daba el juego de la pasión ni se daba el juego de la sangre. Por tanto, el fetiche del mercado, el amor romántico, se caracteriza por ser un amor que está vinculado a un objeto que, sin embargo, tiene que estar siempre vinculado a una serie de sucesos y tiene que ser una forma del tiempo que, precisamente en cuanto estar cronometrada, en cuanto a darse en diferentes instantes que se pueden categorizar por la hora del reloj, por la hora del segundo o por la hora de la consumición, tienen que prolongarse incesantemente. Porque si el momento de la hora del reloj es abstracto, si está vacío, si la consumición del deseo es abstracta y está vacía, si cura de alguna forma la muerte o la necesidad que nosotros sentimos, si el descargo del amor o del sexo o del deseo se funde cuando se expulsa, cuando se realiza, cuando se interna, cuando se consuma, quiero decir, ocurre que, sin embargo, dicha muerte se repetirá o volverá a producirse. Tiene que repetirse o volverá a producirse, porque, ya digo, está vinculada. La forma en la cual la modernidad o la forma en la cual el fetiche del mercado superaba la barrera de lo concreto y se volvía trascendental era vinculando cada una de las situaciones específicas y concretas a una repetición constante. Solo el momento en el que lo finito se volvía infinitamente repetible era el momento en el que podía someterlo. Solo el momento en el que el lenguaje capturaba infinitamente la realidad a través de representaciones es el instante en el cual obtiene el poder. Pero claro, el concepto de representación, que es sobre algo de lo que no hemos hablado y sobre lo que se basa el poder del fetiche mercantil, es un concepto que implica la representación. Es decir, que implica el resentimiento. En el doble sentido de un volver a sentir y en el doble sentido de un desprecio hacia aquello que se está sintiendo. Aquello que de alguna manera, al mismo tiempo que queremos, odiamos. Y esta contradicción entre el deseo y el desprecio se vinculan de una manera muy evidente en la cuestión sexual. Al mismo tiempo que deseamos satisfacer un deseo, deseamos satisfacerlo precisamente porque odiamos su carencia. Y de alguna forma, odiar la carencia o la ausencia de algo que sin embargo estamos buscando es una contradicción flagrante y es de la que estoy hablando. Es la sucesión entre la positividad dualista y entre el flujo entrópico y desigual el que mantiene vivo esta situación. Pero claro, esta situación se rompe completamente cuando estamos hablando de una voz que no tiene palabras. Cuando estamos hablando de una canción que no está llamando a ningún sitio. Como la canción que conjura a la diosa Ebrietas, que llama a sus hermanos perdidos en el cosmos, pero no viene nadie a buscarla. O cuando estamos hablando de ese dios, que es Edon, a quien le dedicaremos un podcast completo, igual que a Ebrietas, irán juntos, que sin embargo no pronuncia palabras ni tiene cuerpo porque él es solo voz. Y una criatura que es pura voz y que sin embargo es una voz que no tiene palabras es una criatura muy confusa. Claro, ¿cuál es esa voz que no tiene palabras? ¿Cuál es ese eco que es precisamente pleno, absoluto, lleno y divino en cuanto que es lo que es, en cuanto que no es materializable, en cuanto que no es concretizable, en cuanto que es precisamente sombra, ¿no? Bueno, pues ese amor de ahí, ese amor hacia Dios, ese amor sin objeto, que es la otra cara del fetiche mercantilista, es el juguete, es la muñeca, ¿no? Es la perversión.
es el crimen, es lo que odiamos. De tal manera que nos encontramos con que el fetiche mercantilista, la sangre de la Iglesia de la Sanación, que representa una positividad sin límites, se apoya necesariamente sobre una negatividad sin límites. Ya lo hemos descrito, porque hemos hablado de que la medicina necesitaba, para poder curar la enfermedad, crear una enfermedad masiva. Ya hemos hablado cómo, para poder crear una determinada riqueza, es necesario crear una pobreza masiva. Podemos hablar de esto más en profundidad. Podemos describir a una profundidad muy grande y aportar detalles históricos en otro podcast, si os interesa, de qué forma, a lo largo de la historia, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se creó esa forma de pobreza. Sí, se ve bien los patrones de los contrarios. Sí, podemos hablar mucho de estas cosas a los niveles en los que vosotros queráis, no solo a nivel filosófico. Claro. Podemos aducir pruebas, porque puede ser muy interesante comprobar cómo en la historia de nuestra sociedad hemos ido construyendo ese espacio de pobreza a nivel político, a nivel económico, a nivel social, ¿no? Pero claro, a lo que voy es que ese espacio de infinita positividad que representa la medicina en cuanto a curación y salvación solo se apoyan sobre un espacio de la infinita carencia y la infinita mortalidad que hay detrás. Es decir, el amor romántico se apoya sobre un infinito odio que se está deslizando bajo cuerda. Y es curioso el doble juego que se establece entre ambos precisos momentos, ¿no? Y esto es de lo que hablaba Pardo el otro día, en cierto sentido, o esto es al menos a esta contradicción, a esta ironía, a este punto de interés, es a lo que se refería cuando decía que es desde luego irónico que todo el sistema de las mercancías de nuestra sociedad tenga como punto central, allí donde se funde el sujeto precisamente porque no hay un sujeto, pero no porque carezca de sujeto, sino porque está pleno, hay un sujeto pleno, un sujeto que de alguna manera es cualquier sujeto, ¿no? Allí donde hay un sujeto pleno, allí donde hay un deseo pleno, que sin embargo no son deseo porque no tienen objeto, ni son sujeto porque no tienen identidad. Allí donde nos encontramos en ese punto central, en el que pivota toda la sociedad en la que nosotros vivimos, resulta que hay un juguete, ¿no? Esa es la ironía de la situación, que todo el mundo en el que nosotros vivimos, todo el mundo de la salvación, la guerra, la humanidad, la libertad, la justicia, todo el mundo de la pobreza, todo el mundo de la enfermedad, la muerte, la bestialidad, la locura, pivotan todos ellos sobre un juguete, sobre un simple juguete. Y desde luego esto es enteramente contradictorio y enteramente confuso e intrigante, porque no olvidemos en ningún momento que he dicho muchas veces que la muñeca representa una especie de consuelo. Si tuviéramos que hablar, ya hemos dicho otras veces que la muñeca es una de las dos caras del sueño del cazador, que a su vez es una de las dos caras de otro algo que no hemos mencionado y que explicaremos hoy si nos da tiempo, que espero que sí, desde luego, donde la otra cara de ese doble juego, de esa dualidad que representa el sueño del cazador, es la pesadilla del cazador. Pero que dentro del sueño del cazador hay a su vez una dualidad. Una dualidad que se mueve entre dos aspectos distintos, que también está presente de alguna manera en la pesadilla del cazador. La dualidad del sueño del cazador son German y la muñeca, que son al mismo tiempo contrarios, son al mismo tiempo duales, son al mismo tiempo dualistas. Porque mientras que uno de ellos es una identidad, en cierto sentido, un sujeto, el otro no lo es. Mientras que uno de ellos sabe qué está ocurriendo y qué pasa, el otro no lo sabe. Mientras que uno de ellos guarda el secreto y por tanto sabe que hay un secreto, el otro guarda el secreto de la forma perfecta en la que se guarda el secreto, sin siquiera saber que hay un secreto. Y aquí hay algo de lo que tenemos que hablar. Es muy importante hablar de la condición de la muñeca como secreto y de la condición de German como lo contrario de ese secreto. Es muy importante hablar de este juego de oposiciones y de comprender de la forma en la cual ese algo que se concentra o que se esconde detrás de la muñeca y detrás de German se nos presenta al jugador como una dualidad. Y preguntarnos por qué. Preguntándonos por qué se presenta en una dualidad German, pesadilla, muñeca, sueño. ¿Por qué de alguna forma se nos conjugan estos dos mundos? ¿Por qué, si se suponía que el juguete venía a romper, si se suponía que el loco venía a romper el juego de la dualidad, sin embargo ocurre que lo apoya y lo sostiene, ¿no? ¿Por qué, si la muñeca de alguna manera pretende consolarnos y pretende salvarnos realmente de aquello que en el mundo del día, en el mundo de la luz, en el mundo del mercado, en el mundo de la medicina, no nos pueden salvar, sin embargo, siempre nos dice cuando se despide de nosotros, encuentra tu lugar en el mundo de la vigilia? Esta tumba es en memoria de una cazadora que conocí, aunque encantada por el sueño, resistió y
finalmente vio la luz del amanecer. Oh, rezo para que hayas encontrado sentido y consuelo en el mundo de la vigilia. ¿Por qué si la muñeca representa esa potencialidad del sueño que de alguna manera quería romper con la realidad, nos regresa al mundo real? ¿Y qué es lo que está pasando con este amor que no tiene objeto del fetiche, ¿no? Aquí sería importante que distinguiéramos bien entre aquello que comenté en uno de los podcasts, y es desde luego donde se encuentra uno de los problemas que el espectador puede plantearse. Un espectador me podría decir, bueno, a ver, Bagoy, aclárate. El crimen es el paso que nos da la trascendentalidad para poder salir del juego de las dualidades, ¿o no lo es? Bueno, lo es y no lo es, las dos cosas. Siempre y cuando estemos hablando de crimen como aquello que comenté relativo al vicio, no es una oportunidad para salir de ello. Este crimen es el de German. Siempre y cuando estemos hablando del vicio, del vicioso, no estamos hablando de la salida. Recordaréis que en alguno de los podcasts comenté que es importante tener en cuenta que el vicio no pretende la ruptura de la ley. Que el crimen o lo ilegal no pretenden romper la ley. Y esto es algo que comentamos con Kant también. Que la mentira no pretende romper la ley. La mentira no pretende romper la verdad. La mentira es la otra cara de la verdad. Porque la mentira necesita de la verdad para poder ser real. Porque si todos mentimos, entonces nadie miente. Y porque si todos decimos la verdad, entonces nadie dice la verdad. Sí, forma parte del mismo juego. Exacto. El ladrón no quiere que todos seamos ladrones. A pesar de lo que diga el dicho de piensa el ladrón que todos son de su condición. Porque si todos fuéramos ladrones, entonces él no podría ser un ladrón. Para poder aprovecharse de lo que está haciendo el criminal, el vicioso, necesita de la ley. Para que un pederasta pueda disfrutar del hecho de ser pederasta, necesita que esté prohibido lo que está haciendo. A algún nivel, al nivel legal, al nivel moral, al nivel que sea. De no estarlo, no será lo que es. Sí. Porque el suplemento, por decirlo así, de placer relativo a ese deseo, que esta vez tiene un objeto, se basa precisamente en la ruptura. Es decir, el objeto del deseo del criminal o del vicioso es la ruptura de la ley. De ahí extrae su placer. Es como el morbo que le crea, ¿no? Exacto. Lo podríamos resumir como morbo, ¿no? Uh-huh. Es una palabra, por cierto, que normalmente usamos mal porque morbo quiere decir curiosidad. Pero bueno, en este caso es el uso popular nos viene muy bien. Es el morbo, ¿no? Pero claro, si ya solo en la formulación nos estaremos dando cuenta de algo. En este caso, el criminal o el vicioso tiene un objeto. El morbo. Pero cuando nosotros hablamos de German en cuanto o del pederasta o del vicioso o del criminal o de quien sea, en cuanto puerta a la salida de lo trascendental, estamos hablando de esto mismo, pero no en cuanto vicio, sino en cuanto símbolo, ¿vale? Entonces aquí estamos manteniendo dos posiciones distintas. Por un lado, el crimen, el vicioso, la perturbación son la otra cara del juego de dualidades, pero no representan ese momento en el cual el crimen o lo diabólico se convierte en la ruptura de esos dos instantes, ¿de acuerdo? Hay que distinguir entre una cosa y la contraria. Sin embargo, esta distinción de las dos formas de considerar el crimen, por decirlo de alguna manera, el crimen trascendental y el crimen sin más, el crimen real, el crimen vicioso, es lo que se encuentra en el sueño del cazador. No estas dos formas de considerar el crimen, sino el crimen vicioso o el crimen frente a la ley o frente a la moral. Este doble juego contradictorio se desenvuelve en un dualismo que no queda expresado ni se resuelve en su propio dualismo. Dicho de otra forma, ni el sueño del cazador ni la pesadilla del cazador, aunque se complementen y sustenten, justifican su propia naturaleza y su propia existencia. Porque la pregunta básicamente es, ¿por qué hay una de cal y otra de arena? ¿Por qué está ocurriendo esto, no? Uh-huh. ¿Qué es exactamente lo que alimenta el sueño del cazador, lo que alimenta la pesadilla del cazador? ¿Qué es lo que se encuentra detrás de estas máscaras? Uh-huh. ¿Qué, porque no podemos decir quién, por supuesto, qué es lo que ama de una forma tan contradictoria? Habíamos hablado, por tanto, en el podcast anterior de que estos juguetes se encontraban en una especie de limbo. Que estos fetiches, estas
perturbaciones, estos crímenes, estos vicios, se encontraban en una especie de limbo. Pero ese limbo está ahí, la cuestión, el propio Pardo lo decía, ese en cuanto limbo, en cuanto que nos estamos refiriendo a ello. Claro, el punto central, la muñeca, el juguete, el vicio, todas estas cosas que comentabas en el capítulo anterior, el deseo sin objeto, son el fundamento mismo en el cual se apoya el deseo con objeto. Es decir, el limbo es el reborde del infierno. Es el lugar al que van todos aquellos que no pueden ir al infierno ni pueden ir al cielo. Es el lugar donde se sitúa todo aquello que no es clasificable. Todo aquello que no puede ser ubicado dentro de la distinción dualista. De tal forma que, para el Pardo mismo lo decía, son el significante cero. La plenitud, el lleno, que hace posible el juego del deseo. Que hace posible el juego de la mercancía. Por tanto, resulta que el juguete, que de alguna forma se manifiesta como aquello que nunca se puede recuperar, como aquello nunca real, es al mismo tiempo que la manifestación de lo absoluto y de la plenitud, el fundamento de toda limitación. Es en el juguete, es en el limbo en el que vive el juguete, en el sueño del cazador en este caso, donde se apoya la totalidad misma de nuestra sociedad. Dicho de otra forma, tanto Yarnan como nuestro mundo pivotan sobre el juego de dualidades del sueño del cazador y la pesadilla. Sobre el juego de dualidades de German y la muñeca. O sea, a ver si lo he entendido bien. La vigilia, el mundo de la vigilia, está en el limbo entre el sueño y la pesadilla. No, el mundo de la vigilia tiene como fundamento un borde exterior que es este limbo. Digámoslo de la siguiente manera. Sería una posición de alguna manera trinitaria. Tendríamos vigilia, sueño y luego trascendentalidad. Dicho de otra forma, tendríamos moral y ley, medicina y economía, y tendríamos crimen, perversión y vicio. Y después tendríamos crimen como trascendentalidad. Lo que intento decir es que el juego de dualismos de la ley, el orden, la moralidad y el mundo humano positivo y su negatividad en el vicio, que se sustentan y se contraponen mutuamente creando el mundo que nosotros conocemos, se apoyan sobre un tercer elemento que no es dualista. Y que constituye, por su propia existencia, el fundamento mismo de ese dualismo. Eso es lo que intento decir. Y yo comprendo que esto es difícil. Porque al fin y al cabo, no solo estoy diciendo que el sueño del cazador y la pesadilla del cazador son el fundamento del dualismo y de la realidad absoluta de Yarnan y de nuestro mundo. Sea eso lo que sea y signifique eso lo que signifique, que hablaremos de esto. Sino que estoy diciendo que existe o que puede existir un principio según el cual todo lo que comprendemos a nivel racional se apoya sobre algo que no es racional. Y nos estamos encontrando en una situación donde podríamos describir algo que historiadores, mitólogos o filósofos han descrito de alguna forma que nos metería en un universo de contradicciones donde la contradicción misma, la paradoja y el absurdo, que es el tercer elemento del que estamos hablando, que supone el fundamento de la dualidad y del mundo racional en el que vivimos, es precisamente el apoyo de ese mundo, pero sobre todo el fundamento de una especie de religión, conocimiento o universo que no tiene nada que ver con la racionalidad o el dualismo. Es decir, una forma de religión, una forma de conocimiento, una forma de mitología, una forma de existencia que se funde en una unicidad o univocidad que sin embargo no es unilateral, pero que recibe el nombre a veces de lo femenino o asociado a lo femenino. Esto es lo que, bueno, autores como Robert Graves o Joseph Campbell han llamado mitologías asociadas a la diosa, entre comillas, ¿no? Pero no terminará bien. Esta vez no. Incluso algunos de los que se ocultan están mal. Los gritos de las mujeres, el hedor de la sangre, los gruñidos de las bestias. Nada de eso resulta extraño ya. Pero claro, quiero que comprendamos que estas mitologías vinculadas a la sangre del parto y a la sangre menstrual, a los gritos del lenguaje sin palabras de la sirena, al sufrimiento de las mujeres simbólicas y trascendentales, este poder que es muerte y vida, sexo y dolor, promesa e imposibilidad, presiones concentradas en un mismo centro, cuya forma
y fuerza, bueno, cuya fuerza más bien, porque carece de forma, comprime y perfora, son al mismo tiempo y simultáneamente muchísimo más que simplemente una feminidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que la feminidad y la masculinidad, que son principios de contradicción, a veces han sido asociados a dos tipos de mitologías distintas por parte de, especialmente, mitólogos. Los mitólogos han tendido a pensar que determinados tipos de mitologías que se apoyan en una forma de conocimiento concreta, que es la forma dualista, la forma racionalista, uh-huh, en la cual tenemos la inmensa mayoría de las formas de conocimiento que nosotros conocemos. De hecho, nuestra historia se basa única y exclusivamente en formas de conocimiento dualistas y racionalistas. Estos autores mitólogos se han referido a estas formas del conocimiento como mitologías solares o mitologías divinas, divino-masculinas. Y han hablado de la posibilidad de unas formas de conocimiento asociadas a otro tipo de conocimiento cuyo base es la contradicción, y han llamado mitologías lunares o mitologías femeninas, asociadas, por tanto, mitologías del dios o mitologías de la diosa. Esto es simplemente una forma mitológica de hablar, no tiene nada que ver con el monoteísmo o cualquier variante parecida, ¿no? No estamos hablando de un dios, varios dioses, ¿no? Mitológica. Mitologías que tienen varios dioses pueden encajar con la perspectiva de la diosa o con la perspectiva del dios. Quiero que quede claro, por tanto, una cosa. Estas mitologías se suelen asociar a estas mitologías lunares, estas mitologías femeninas, se suelen asociar a las mujeres por la forma en la cual están vinculadas las mujeres, ¿se entiende?, a los ciclos lunares relativos al sufrimiento, a la muerte y a la resurrección. Porque son mitologías que no son dualistas y que conciben al mismo tiempo la muerte como la vida. Sí, eso estaba pensando, digo, también, que tiene que ver cómo está ligada la mujer con el nacimiento. Efectivamente. Se puede vincular precisamente la mujer a este tipo de mitologías, a las mitologías divinas de la diosa, porque la sangre menstrual, que más o menos sigue una especie de ciclo lunar, por decirlo de alguna forma, o que puede parecerlo, es sin embargo la posibilidad de la vida, ¿no? Es decir, esa pequeña muerte que ocurre en la mujer y que está asociada con la sangre todos los meses, según el ciclo de la luna, no es una muerte, sino que es el síntoma y el signo de la vida misma. ¿Me explico? Es la posibilidad del nacimiento. Y esto evidentemente se vincula con la luna, cuya desaparición en el firmamento no es una muerte, sino la posibilidad misma de su nacimiento, ¿no? Vemos aquí otra vez la dualidad entre el nacimiento y la muerte, entre la vida y la muerte. Exacto. Sin embargo, esta dualidad entre nacimiento, vida y muerte no se niegan mutuamente, sino que se implican. Porque, como estoy intentando señalar, en el caso de la luna, no se puede hablar de muerte lunar cuando desaparece del firmamento. Ni tampoco se puede hablar de luna cuando está llena. Porque cuando la luna está llena es precisamente el momento en el que empieza a desaparecer, y cuando está vacía, cuando es luna nueva, es precisamente el momento en el que empieza a crecer. ¿Me entendéis? No son dualismos realmente, sino que son conceptos que se apoyan en una unicidad contradictoria. Son el tercer elemento de la posición de la que estaba hablando antes. No son ley y desorden, ley y crimen, orden y desorden, vida y muerte. Son un tercer elemento que de alguna manera abre la posibilidad de los otros dos. Solo sobre la base de la contradicción se puede hablar separadamente de ley y de crimen. Simplemente quiero mencionar, primero, que existen este tipo de concepciones. Primero, que Foucault mismo, en un texto que si queréis podemos leer, en su texto sobre estudios de la psiquiatría, que es una recopilación de las clases que dio en el año 71 o 72, me parece, en la Sorbona, sobre unos estudios posteriores que realizó al libro de Historia de la locura, Foucault mismo comenta que todo intento de hacer una historia del conocimiento, historia del conocimiento me estoy refiriendo, historia de la magia, historia de la mitología griega, historia de la ciencia moderna, historia de la religión cristiana, Foucault se refería a toda forma de filosofía, tanto contemporánea como primitiva. Y Foucault comentó que si realmente queríamos hacer una historia del conocimiento, fuera lo que fuera el conocimiento, teníamos que hacer dos historias. Una historia de lo que él llamaba el conocimiento del poder, bueno, el conocimiento del descubrimiento, mejor dicho, que se asociaba al dualismo y al racionalismo, a la filosofía y a la ciencia, y la magia es una forma de ciencia. No puedo explicar esto hoy, pero lo dejaremos para otro podcast.
otro podcast, si queréis, un podcast que podemos dedicar a Dark Souls, porque quizá os interese también Dark Souls, podremos hablar sobre cómo lo que llamamos magia no es la oposición a la ciencia, sino que es la realización de la ciencia, ¿vale? Pero esto lo podremos hablar otro día. Dicho de otra forma, la ciencia es una forma de magia, pero hablaremos de ello otro día. Sí, pensemos un poco para cortar, que estamos hablando, imaginaros lo que pensaba la magia hace cientos de años. Sí, sí, estamos hablando de que... Imaginemos algo así. Sí, sí, efectivamente. Quiero decir, Foucault decía que había dos líneas de la historia, ¿no? Que si quisiéramos hablar de una historia del conocimiento o inscribir una historia del conocimiento, tendríamos que hacer la historia del conocimiento-descubrimiento, de la historia de la forma de la verdad-descubrimiento, y la forma de una verdad que, sin embargo, se asocia con un concepto que es, que él llamaba poder y que también llamaba relámpago. Una forma de la verdad que no tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con el racionalismo, ni con el dualismo, y que precisamente por no tener que ver con ellas, no ha sido nunca registrada. Y esto es de lo que estoy intentando hablar. Existe una forma de conocimiento, simplemente lo estoy mencionando, existe una forma de verdad o de realidad, existe algo que precisamente por no poder ser descrito con el juego de los dualismos y solo con las contradicciones, no se configura ni se enseña en las escuelas ni en las universidades. Y por si alguien cree que me lo estoy inventando, cito antropólogos, cito a filósofos, pues como Joseph Campbell, como Foucault, para que no me toméis por pido del sereno, básicamente. Esa otra forma de la mitología puede ser interpretada precisamente como la base misma de la mitología dualista. Y es lo que estoy intentando decir que Bloodborne está haciendo. El sueño del cazador, ese dualismo del sueño del cazador, se apoyan sobre una base de contradicción que representa un tipo de mitología que, sin embargo, normalmente tendemos a no reconocer. Y ahí la razón por la que en Bloodborne está siempre oculta. Claro, esta forma de la divinidad de la que estamos hablando, este punto de contradicción, este tercer elemento sobre el que, del que dimanan los otros dos, esta especie de mujer que ya no puede aparecer con palabras y que ha ocupado el lugar de Dios al estar en el asiento donde descansa el juguete junto a la Barbie y la muñeca del sueño del cazador, no es una entidad corpórea. Es precisamente el punto al que se dirige la esperanza y la salvación, donde se prometen la gloria y es al mismo tiempo la conciencia que, tras el juego de las representaciones, solo quiere, puede y ansía anularlas. La mujer, que ya no es un dios sino una diosa, que ya no es femenina, porque si lo fuera sería uno de los dos polos de la dualidad, no es por tanto tampoco una mujer. Es ella, precisamente, el amor del que estuvimos hablando el otro día, el amor contradictorio, ¿vale? Y si ella es el amor de la contradicción, es precisamente, repito, porque es la fuente de todo pecado. Claro, pero no estamos hablando de pecado como crimen o como vicio, sino estamos hablando de pecado trascendental. Estamos hablando de ese pecado que es una santidad y de esa santidad que es un pecado. Es de ella de donde provienen todo juego de dualidades y es de ella donde se concentran todo juego de dualidades, valga la redundancia, tanto la vida y la muerte. En sus cultos, la totalidad explota sin expresiones y se resuelve. El fetiche encamina hacia la sombra que aparenta ser una mujer, pero nunca la alcanza. Y no la alcanza por voluntad propia, esta es la cuestión. Porque tanto el moderno como la modernidad están enterrando a Dios en cada uno de los gestos que hacen, en cada movimiento. Porque lo quieren escondido, porque lo quieren velado, para representar un juego de pantomimas donde contienen un poder que constantemente se les está escapando, donde se desliza un conocimiento que tiene más que ver con la fe que con la razón, el sentimiento, el instinto, la intuición. Y este dios, que es una mujer solo simbólicamente, esta presencia inmanente que no tiene palabra, forma o representación y que se esconde en un círculo lunar dentro de la ronda nocturna de las veladas incompletas, concede precisamente aquello que se le ha pedido. Porque no olvidemos en ningún momento que si el sueño del cazador existe es porque se pidió a un dios que habitaba en el horror que lo hiciera real. Dicho de una manera, no olvidemos que si existe el sueño del cazador y por tanto si existe la sociedad yarnamita es porque existe este doble juego de opuestos. Este juego de opuestos entre el sueño y la pesadilla, este juego entre German y la muñeca, este juego entre German y Lorenz. Este juego de opuestos, que es el juego entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y la salud, entre la riqueza y la pobreza, que sustenta toda nuestra sociedad y que, de una forma o de otra, sustenta también, de alguna manera, todo tipo de mitología dualista, se fundamenta sobre estos principios desde el punto de vista de la mitología no dualista, porque así se le ha pedido.
Dicho de una manera, en algunos de los pasajes de Campbell, la mitología de la diosa suele asociarse con un determinado tipo de trinidad que vincula a la figura de la mujer o al panteón o al dios más importante dentro del panteón, que normalmente suele representarse como una figura divina de mujer, dentro de un juego de opuestos de trinidad, donde los otros dos opuestos son siempre varones, padre e hijo, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo de la trinidad cristiana, ¿no? No es exacto, porque en el ejemplo de la trinidad cristiana, las tres posiciones representan una masculinidad. En cierto sentido. Sí, no sé por qué estaba pensando en la Virgen, pero sí. Es que la Virgen es el lugar a donde se han desterrado estas cosas, y no es un mal pensamiento. De hecho, si la Virgen está sosteniendo a Lorenz, si es, de hecho, esa Virgen en la que has pensado sin darte cuenta, esa mujer que es una divinidad que representa una contradicción, que es esa divinidad, esa mujer, esa diosa, que no es una mujer de la que estamos hablando, esa especie de, como el juego la llama, presencia lunar, es la muñeca que sostiene a German y es la mujer sin rostro que sostiene a Lorenz y es la virgen que baja a Cristo de la cruz. ¿Me explico? Estos juegos de opuestos son una forma de reconocer que, de alguna manera, ese movimiento de contradicción que pretende ser destruido por el juego del dualismo, sin embargo, persiste a pesar de ese juego. Y aquí, en el juego de Bloodborne, es hasta tal punto así que el propio Bloodborne llega a manifestar que dicho juego de contradicción y dualismo es lo que permite a la sociedad dualista existir. Y que la sociedad dualista existe precisamente dentro de ese juego de la contradicción que de alguna manera necesita, ¿no? El ciclo del mercado, la caza ininterrumpida, que simboliza un deseo que nunca se logra, pero siempre se debe creer que existe para poder continuar con el juego de las sustituciones familiares y al mismo tiempo perversas que derivan de la sensualidad freudiana, donde se concentran al final, en último estadio, ese proceso del amanecer y el anochecer que en el fondo arrastran dichos simbolismos hacia una abstracción general que es dicha mitología dualista de la que estamos hablando, pivotan sobre el aspecto de la gran diosa madre lunar, ¿no? Y esto es así en las mitologías dualistas que describe Campbell o muchos de los otros mitólogos, pero es que es así también en Bloodborne. En Bloodborne todo el pivote del juego, y de hecho, como decía el otro día Pardo, aunque no estoy seguro de que lo opine igual, es así también como ocurre en referente al juguete. Lo que quiero explicar es que en dichas mitologías es habitual que haya una sustitución entre el hombre y el hijo, entre el padre y el hijo. El padre y el hijo se van sustituyendo constantemente. El hijo en un momento determinado se convierte en padre y en algún momento determinado ocupa su lugar su propio hijo, que llega luego después a ser padre, etcétera, etcétera. Esto se entiende bastante bien cuando pensamos en mitologías como la egipcia. La egipcia es el mejor caso porque tenemos la distinción entre Horus, el dios de la muerte egipcio, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y su mujer Iris. Osiris es el dios del que estoy hablando. La historia de los egipcios es fácil de entender, ¿no? Osiris es asesinado por su hermano, que entierra, lo despedaza y entierra sus restos por el mundo, ¿no? A lo largo del Nilo. Su mujer, Isis, los encuentra, los pega y de alguna manera, no recuerdo muy bien cómo, logra hacer que resuciten. Y a partir de ese momento, Osiris, que era el dios del que había nacido el panteón de los dioses, ocupa un lugar secundario porque es relegado a la posición de dios de la muerte y su lugar es sustituido por su hijo Horus, que regenta el poder sobre el resto de los dioses. Pero el pivote se produce a través de Isis, que es la mujer que tanto resucita a Osiris como pare a Horus, ¿no? De hecho, Horus es un dios que al mismo tiempo se asocia con el sol y con la luna, porque se presupone cierto juego de la resurrección del propio Horus y de su sustitución consigo mismo. Esto es algo muy complejo de lo que podríamos hablar durante mucho tiempo cuando nuestro podcast pivote hacia el videojuego Pathologic 2. Cuando quizá nos metamos a hablar sobre el propio juego de Pathologic, es posible que hablemos sobre este juego de oposiciones. Pero lo importante aquí que quiero que entendamos es que hay una posición según la cual el juego de los opuestos se apoya sobre un tercer elemento. Y esta posición no necesariamente tiene que fundamentarse simplemente en una cuestión de las mitologías. Si no os parece bien este argumento o no os gusta, podemos posicionarnos en una posición del conocimiento, en una teoría del conocimiento, que normalmente Foucault asocia con la historia del conocimiento relámpago, la historia de la verdad relámpago, que es nada más y nada menos que la alquimia. Dentro de la alquimia hay una asociación de los números
que van evolucionando y que a día de hoy está muy denostada y que se llama numerología, pero que es en principio de donde surge y de donde nace la mayor parte de la preocupación por la matemática. La matemática, antes de la sociedad moderna y antes de la abstracción, siempre está asociada a un determinado tipo de concepción religiosa. Y es muy interesante que los números como el 1 y el 2 siempre están vinculados al 3, porque 1 no puede existir sin el 2 y el 2 no puede existir sobre el 3. Es más, algunos de los autores llegarán a decir que el 3 no puede existir sin el 4, y etcétera, etcétera. Y sobre esto se puede discutir. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de 1? ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de 2? ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de 3? Pues evidentemente nos estamos refiriendo a estos juegos. Y cuando hablamos de estos juegos, del juego de la dualidad, cuando hablamos del 2, estamos hablando de la dualidad. Y cuando hablamos de la dualidad, ya lo dijimos el otro día, estamos hablando del fundamento de la naturaleza del mundo. Estamos hablando de la diferencia entre vida y muerte, estamos hablando de la diferencia entre deseo y saciedad, estamos hablando entre la diferencia entre necesidad y saciedad. Es decir, estamos hablando del hambre, estamos hablando de todo aquello que nos permite existir, del sol y de la luna, del frío y del calor. La dualidad, como fundamento de principio existencial, no es una tontería. Por mucho que llamemos a la numerología una forma de echar las cartas al tarot en la televisión. Entonces, esta forma de hacer filosofía o planteamientos existenciales en torno a las posiciones de los números es fundamental. Por supuesto que la Trinidad cristiana tiene que ver con esto. Y también podríamos hablar muchísimo sobre ello, pero no es el momento, ni tampoco tenemos el tiempo suficiente. En cualquiera de los casos, estos juegos de opuestos podría argumentarse, desde muchos puntos de vista, que se apoyan sobre un tercer elemento que lo sustenta a ambos. No olvidemos que estamos hablando del sueño del cazador. No olvidemos que estamos hablando de la dualidad entre sueño del cazador y pesadilla del cazador. ¿Y cuál es el tercer elemento que lo sustenta? Claro, si la muñeca es el rostro expresivo, junto a German, de una entidad imprecisa y poderosa que se esconde de alguna forma, podría ser que alguien pensara que dicha entidad es perversa, malévola, mezquina, porque al fin y al cabo lo que quiere es confundir, ¿no? La trascendentalidad, así como la potencialidad de esta forma de la divinidad, que es el único fundamento de toda la dualidad posible, tal y como estoy explicando, accede siempre, en todos los casos, a permanecer escondida, oculta y en la sombra en cada uno de estos ejemplos. No siempre, pero es habitual, sobre todo a partir de determinado punto histórico, tampoco me voy a poner a discutir ahora mismo teorías de carácter antropológico, pero es bastante habitual que dentro de las mitologías asociadas a la diosa ocupe un segundo lugar, aparentemente. Es decir, que la figura de la mujer, como en el caso de María, que has mencionado, aunque no es un caso muy bueno, porque sin duda estamos hablando de una filosofía, de un tipo de mitología dualista, pero es muy habitual que el juego de los dioses o el juego del dualismo aparentemente sea un juego dualista y aparentemente sea un juego de dualidades cuando realmente se apoya sobre un tercer elemento que suele permanecer en la sombra. Aquí es donde alguien tendría a pensar que este elemento tiene la intención de engañar, ¿no? Y de hecho es lo que las posiciones dualistas suelen sostener, ¿no? Claro, la cuestión es que si la locura y la bestialidad son las máscaras desde donde se esconde este crisol de la totalidad pura que no tiene definición, crisol que por serlo es al mismo tiempo el todo que la nada, porque rebosa de una pura vaciedad, si está ahí, en esa posición, es precisamente porque le hemos pedido que esté ahí. Es precisamente porque debe estar ahí. Y esto es lo que hablamos cuando hablábamos de cripticismo. Deseo, dualidad, dualismo, ignorancia, opresión, violencia, terror, caza y brutalidad son, a un lado, al mismo tiempo, una petición y una imposición. Imposición porque se manifiestan desde fuera, en este mecanismo de la dominación construido por la burguesía médico-científico capitalista que ya hemos descrito hasta ahora. Pero también petición, porque una vez integrados en ella, nosotros, o los seres que viven y nacen en ella, y no olvidemos un detalle fundamental, permitidme este paréntesis, que siempre estamos integrados en ella. Porque nosotros siempre somos German o siempre somos Lorenz. Siempre somos ese pasivo chivo expiatorio, complacido con su posición, que no quiere deshacerse de ella, sino que quiere ocupar el lugar de la victoria y, por tanto, está gritando en honor de la libertad, la justicia y la verdad, cuando en realidad solo persigue la complacencia y el egoísmo de un fetiche que todavía no se ha cristalizado. Quiero decir, nosotros, cuando hablamos, hablemos de historia, hablamos de verdad, hablemos de conocimiento, hablemos de lo que hablemos, siempre y cuando hablemos, lo hacemos desde la posición que estamos integrados ya a ese sistema de sometimiento.
no hablamos nunca desde fuera de ese sistema de sometimiento. Por tanto, dicho sistema de sometimiento es al mismo tiempo, insisto, una imposición, porque no sabemos cuándo hemos acabado aquí, pero es al mismo tiempo una posición, porque una vez integrados dentro de ella, una vez dentro de la modernidad, somos quienes nosotros reclamamos esa posición, quienes queremos estar en esa posición. Y esto es difícil de percibir y difícil de explicar, pero la mejor forma de hacerlo sería a través de Deleuze. ¿A través de? Deleuze. Y la forma en la cual Deleuze teoriza, no sé exactamente en qué libro, pero tendría que buscarlo, Deleuze teoriza que el juego del deseo quiere la ausencia del deseo, porque si no, no puede funcionar. O dicho de otra manera, el poder requiere del esclavo y el esclavo requiere del poder. Y en cierto sentido, queremos estar sometidos, queremos estar carentes de deseo, queremos que nos controlen, queremos no tener fuerza. Porque hay en el juego de la oposición cierto placer. Y esto es algo que también decía Nietzsche. Nietzsche, que era muy crítico con el cristianismo, aunque sin embargo también era bastante defensor de ciertos aspectos del cristianismo, Nietzsche siempre ha sido, bueno, casi todos los pensadores han sido siempre personas que se han situado en posiciones muy injustas, normalmente unilaterales. Y Nietzsche era un profundo crítico del cristianismo, pero al mismo tiempo era un profundo defensor de ciertos aspectos del cristianismo y un profundo crítico de la modernidad. Entonces, uno de los aspectos que Nietzsche criticaba del cristianismo era la forma en la cual su altruismo escondía cierto juego de poder. Y la debilidad del cristiano, poner la mejilla o poner la otra mejilla, escondía cierto juego de egoísmo que implicaba una pasión y un deseo. Esto es difícil de comprender, pero es de esto de lo que estamos intentando hablar. Claro, eso no quiere decir que el cristianismo sea solo un egoísmo que esconde un deseo. Nietzsche también reconocía que no era así. Nietzsche reconocía que el poner la otra mejilla de Cristo no entraba dentro del juego del egoísmo, ¿vale? Sostenía las dos cosas al mismo tiempo. Sostenía que existía un concepto asociado con el perdón y la piedad, que era real, pero sostenía también que la inmensa mayoría de la sociedad creada en torno a ese concepto, sin embargo, se alimentaba de un juego de oposiciones donde la debilidad era la fuente de un placer. Pero claro, la debilidad entendida como fuente de placer es una debilidad pedida, deseada y querida. Y es a esto a lo que me estoy refiriendo cuando digo que dicha imposición de la dualidad que se está produciendo con el sueño y el cazador es algo ante lo que nos hemos encontrado sometidos, pero al mismo tiempo que estamos pidiendo, que estamos reclamando. No sé si me explico. La presencia del sueño del cazador que se nos esconde lo hace porque nosotros no queremos saber que ella está ahí. La muñeca es la sede de todas nuestras peticiones y deseos. Es una fuente de poder basado en los ecos de la sangre y es un objeto de una fetichización sexual. Que, por cierto, no es otra cosa que deseo. Sea este un deseo sexual o no lo sea, no importa. Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Ahora cierra los ojos. Pero sin embargo, su secreto permanece siempre mudo. Y es aquí donde está la cuestión. Como juguete y fetiche evoca aquello contra lo que estamos protegidos. Porque al fin y al cabo, nosotros no dejamos de decir en todo momento qué enfermo que está German, ¿no? Cuando vemos a la muñeca, la mayoría de nosotros no estamos nunca, o no nos sentimos en la posición de decir que nosotros nos acostaríamos con un juguete, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con esa muñeca que se mueve y actúa y tiene voz y nos cuida y tal, no podemos evitar pensar que por mucho que German sea un depravado que fabricara una muñeca con la que seguramente tuviera relaciones sexuales para de alguna manera desfogar su deseo sin objeto, no se nos ocurre pensar que nosotros estamos posicionados en el lado de German. Y podemos percibirlo con una cierta distancia que de alguna manera nos está manteniendo a salvo, ¿no? Pero al mismo tiempo que estamos protegidos, que nos mantenemos a distancia, sin embargo estamos en contacto con aquello que deseamos. Porque por mucho que no nos veamos en la posición de German, reconocemos algo en la muñeca que sí que nos iguala a German. Es decir, deseamos de alguna forma en la muñeca. De lo contrario, el personaje de la muñeca no se había convertido en un personaje tan viralizado y en un personaje tan apreciado y tan dibujado y tan representado por la mayoría de personas, porque hay belleza en la muñeca. Y hay belleza precisamente en la muñeca en cuanto que objeto, en cuanto que muñeca, en cuanto que instrumento de una obra de teatro. Estas formas no tienen por qué presentar, es decir, estas formas de deseo hacia la muñeca no tienen por qué presentarse en las formas de la perturbación. Pueden tener la perturbación escondida, pueden no tener una perturbación. Basta con que apreciamos cierta belleza en la muñeca, con que nos encontremos con ello cierto vínculo de deseo. Por tanto, la muñeca es fetiche y deseo porque implica las dos cosas. Sustenta el doble juego
del objeto sin final, prolongado en instantes sucesivos y temporales, que sin embargo no son cualitativamente diferentes entre sí, sino en cuanto que son una extensión de sí mismos. Imágenes donde se repite una y otra vez la misma sombra del fetiche, siempre intercambiado en los instrumentos, útiles, armas con truco, prendas de ropa, comida o puestos de poder, siempre postergado en una promesa de salvación. Se esconde allí porque allí queremos esconderlo. Porque Pardo lo dijo muy bien el otro día, cuando dijo que el proyecto de adulto entierra su deseo en el juguete, que a partir de entonces será la tumba de dicho deseo, solo capaz de evocarse a sí mismo como sede vacía y muerta, como receptáculo del fluido libidinoso que lo recibe sin inmutarse. He ahí el sentido de ciertos conceptos de hembra machista y de ciertas perspectivas de la femme fatale. Sede y promesa de todo lo querido, madre freudiana nunca realizada que, sin embargo, por sede de infinito poder, ha de ser sometida porque su violencia desmedida, como imantación del deseo que saca a la superficie, un deseo, recordemos que es bestial y que está a la base del juego de los contrarios previamente formados, la convierte en un peligro terrible. El deseo que se entierra en la muñeca corre el riesgo de desbocarse y la mujer corre el riesgo de mentir, seducir y engañar para cortarle la cabeza a su captor como hiciera Judith en la Biblia. La mujer cuyo deseo se ató al varón por mandato de Dios no es más que uno de estos dos rostros primigenios de la figura mitológica trascendental situada por encima del dualismo. Más allá del 2, del 3 y del 4, como ya he dicho. La presencia lunar es al mismo tiempo deseo sometido en el cazador, es decir, German, y deseo desbocado, muerto y peligroso en la muñeca. Es decir, entre comillas, prostituta. El dios que es palabra y voz inarticulada, canto de sirena y anciano consejero que otorga alas y tapones de cera que protegen tanto del embelesamiento del deseo como lo hace el bastón del cazador. Pues se replica en este eje la epopeya homérica absolutamente en toda su plenitud. Y ya que el hombre y la modernidad se han empeñado tanto en su dualismo definitorio y han luchado tanto por destruir la forma de la contradicción, la forma de la diosa divinizada, la forma de lo femenino simbólico, la contradicción misma, este dios que se desliza, accede a concederle el deseo de su sueño, la destrucción de esa forma. No sé si me explico. Dado que la modernidad, dado que Lorenz y German, dado que nosotros deseamos tanto y queremos tanto la destrucción de esa contradicción y la distinción entre juegos de dualidades que implica la muñeca como protección y como peligro, que implica a German al mismo tiempo como contención o cazador, que supone una voluntad de autodisciplinamiento y locura. ¿Me explico? Uh-huh. Dado que somos nosotros quienes necesitamos ver, necesitamos que las cosas se manifiesten en esos dobles juegos, dado que somos nosotros quienes pedimos hombre y mujer, macho y hembra, sexo y muerte, la contradicción que habita en el sueño del cazador nos lo concede. Pero nos lo concede, insisto, porque nosotros lo queremos. He ahí la razón de que la muñeca siempre nos mande al mundo de la vigilia. Siempre nos haga regresar al mundo de la dualidad. Desde el sueño, que es el sustento de ese mundo de la realidad. De la dualidad, perdón. Porque la cuestión es que se puede hablar de que este deslizamiento, esta forma divina, esta diosa o principio trascendental de la contradicción, conjunta o conjuga una especie de gesto espiritual. Se puede intuir un conocimiento que no es conocimiento, un lenguaje que no es lenguaje, unas palabras que no son palabras, utensilios sin funcionalidad y vida sin muerte, así como sexo sin dolor o parto sin nacimiento. Y si existiera este espacio de ser, por decirlo de alguna forma, este caos primigenio de donde nace la posibilidad total absoluta misma del mundo y de todas sus historias y mitologías, cabría decir que es precisamente esto lo que la caza está cazando. Y llegamos aquí a un punto que me parece esencial y fundamental. Por un lado, el concepto de caos, y por un lado, la contradicción absoluta de la historia que estamos contando. Así que a ver si soy capaz de explicaroslo adecuadamente. Y aquí es donde tenemos que hablar de un concepto, que es el concepto de caos. Y a uno de nuestros oyentes, que nos sigue desde hace muchísimo tiempo, nuestro amigo Keios, de hecho, le gustará mucho este momento. Aunque, sin embargo, me ha oído contar esto que voy a contar ahora, me ha oído contarlo mil veces. Pero
Es aquí donde tenemos que explicar el concepto de caos. Claro, el concepto de caos en términos griegos, ¿no? Porque ya sabemos todos la historia griega de que el mundo vino del caos, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Esto exactamente en términos reales, ¿qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de esto. Sí, algo que, como ya hemos dicho algunas otras veces, pasa con muchas palabras griegas, que la idea que tenemos hoy en día, ¿no? No coincide con el significado de la palabra original. Claro, y aquí la necesidad de explicar el concepto de caos, porque la mayoría de nosotros decimos caos, no, a ver si lo que es el caos. Pero no, esto es más complejo de lo que parece, o sea, el lenguaje es complicado, los griegos eran muy inteligentes y su lenguaje es muy distinto del nuestro y funciona de una manera completamente distinta. Entonces, caos no es una palabra que se encuentre dentro de una situación de dualismo. Si el mundo viene del caos, no hay nada después del caos, ni antes del caos, ni al otro lado del caos. No es que tengamos primero el caos y luego el mundo. Es que, es decir, en un orden cronológico, primero esto y luego aquello. No, no, es que el orden mismo viene del caos. O sea, es decir, la distinción entre antes y después viene del caos. O sea, es que antes del caos, es que hay caos y del caos de alguna forma sale el mundo. ¿Pero qué es el caos? Bueno, pues es que el caos, ya digo, no es algo que se pueda resumir dentro de una posición dualista. Normalmente solemos entender caos como una variante del concepto de desorden, ¿no? Como una variante de una forma de entender las cosas que ya están, ¿no? O que ya tenemos. Entonces solemos pensar que el concepto de caos es una amalgama donde se sitúa todo dentro, donde todo se ha metido y que en algún punto se abre esa amalgama y sale todo, ¿no? Si os acordáis de la metáfora que utilizábamos con el saber de los locos o la sabiduría de los locos, recordaréis que hablábamos de una especie de pompa de cristal opaca que contenía la totalidad o que contenía el absoluto. Y cualquiera de vosotros podría pensar, bueno, pues si le damos con una aguja esa pompa, pues entonces sale todo lo que hay dentro y sale el mundo, porque en realidad lo que pasa es que está el mundo dentro desordenado, ¿no? Y que el caos es como una especie de desorden donde están todas las cosas que solo necesitan ser ordenadas para existir. Y eso es un prejuicio moderno. Cuando hablamos de caos no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de caos hablamos del tercer elemento del que estamos hablando hace un momento. Cuando hablamos del caos no estamos hablando de algo que nos imposibilite la distinción entre una dualidad. La distinción entre un antes y un después. No estamos hablando de un velo que desde el punto de vista dualista nos esté confundiendo la verdad de la mentira. No estamos hablando de una variante de la mentira, que al fin y al cabo eso es el desorden. Ni una variante de la confusión, que al fin y al cabo eso es el desorden. No estamos hablando de una variante de lo negativo cuando hablamos del caos. Cuando hablamos del caos estamos hablando del fundamento tanto de lo negativo como de lo positivo. Estamos hablando de esa contradicción, de ese tercer elemento que hace posible la totalidad. Por tanto, por ejemplo, cuando Dark Souls habla en el principio de su historia de una especie de mito de la creación, de donde viene todo, y habla de una tierra amorfa y gris, está hablando en cierto sentido, está haciendo un paralelismo del concepto de caos. Por eso, en el juego, de hecho, hay una bruja de Izalith que termina convirtiéndose en la magia del caos, en una bruja del caos. Entonces, el concepto de caos es importante comprenderlo bien. No es simplemente una variante del desorden. El concepto de caos es el fundamento mismo de todo orden y todo desorden. Está en una situación en la cual hace posible la existencia misma de la realidad. Es una apertura que realmente no está abierta, es un espacio que realmente no es un espacio, es algo que no sabemos exactamente qué es, que ni siquiera es un algo, de hecho, que hace posible todos los algos. Para que sean posibles las cosas, para que sean posibles los entes, es necesario que exista el caos, que es el principio mismo de la distinción entre todas las cosas. Pero es un principio que no distingue a su vez, que no está distinguido, sino que es ese punto que hace posible el circulamiento de los objetos, que hace posible el circulamiento de los deseos, que hace posible el circulamiento de los nombres y que hace posible el circulamiento de la dualidad. Es decir, es, en este caso, la figura mitológica divina, de la diosa o de la mujer. Es la posibilidad del mundo, que se basa sobre un tercer elemento que normalmente no se ve ni se percibe, porque los elementos visibles y perceptibles están lejos del caos, fuera del caos, porque han venido de él, en cierto sentido. Están dentro del juego del dualismo. Pero es que lo dijimos el otro día, sin el juego del dualismo no existe el mundo. Pero la no existencia del mundo nos lleva a una situación donde hay algo que está por encima del mundo mismo, o por debajo, donde queréis, que es el caos. Porque uno podría decir, si no hay mundo es que no hay nada. Amigo, la nada es lo opuesto del todo. Es un dualismo. Si no hay mundo, no hay ni nada ni todo. No hay ninguna de las dos cosas. Y esa ninguna de las dos cosas
Ese algo que no se puede pensar porque no se puede describir es el caos. El caos no es un desorden, no es una muerte, ni es una locura. Por eso no tiene sentido que en la película de Batman de el Joker, del director de Nolan, qué casualidad, el personaje del Joker diga que es un agente del caos, refiriéndose por supuesto a que es un agente del desorden. Esto evidencia bastante bien que Nolan o no entiende el concepto de caos o desde luego no lo está utilizando en su sentido trascendental. Pero cuando hablamos de caos aquí, cuando hablamos del caos primigenios, del que nace la posibilidad del mundo, no digo el mundo, digo la posibilidad de cualquier mundo imaginable, estamos hablando precisamente de este tipo de caos. Pero cuidado, que es que he dicho que es este caos el que persigue la cacería. Nacemos de la sangre nos hace hombres, la sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. Este caos es destruido, o persigue ser destruido por el mundo mismo. Porque es la condición de posibilidad, sin embargo, también es la condición de su desaparición. Es las dos cosas. Algo que desde el punto de vista de la dualidad no tiene sentido, por supuesto. Claro, ¿qué quiero decir cuando digo que la cacería está persiguiendo al mismo tiempo la condición de su posibilidad? Pues lo que quiero decir es que cuando la cacería está persiguiendo el dualismo, lo negativo, la perversión... Claro, es que esto es importante entenderlo. Cuando hablo de perversión, aquí no estoy hablando de la perversión viciosa, sino estoy hablando de la trascendental. Lo que está haciendo la cacería, lo que está haciendo el cristianismo, o lo que está haciendo la medicina, me da igual, porque son las dos son formas de la cacería, si nos ponemos en este sentido, es perseguir el pecado como elemento trascendental. Es decir, el pecado como el fuente de la maldad y del mal en el mundo. Están persiguiendo al diablo. La modernidad, ese diablo, por supuesto, es el que llevó a Cristo a la cruz y es el que ha llevado a la bestia a ser ejecutada, a ser perseguida. Ese diablo es el que ha encerrado esa persecución del diablo es lo que ha encerrado al loco en el psiquiátrico. Pero lo que se está persiguiendo cuando se persigue esto, están ocurriendo dos cosas. Por un lado, estamos creando al loco como tal. O estamos creando al diablo. Aquí es donde nos estamos situando en el juego del vicio. En el momento de la dualidad, donde la contraposición entrópica crea un juego de opuestos que sostiene el mundo mismo, ¿vale? Pero es que cuando se está persiguiendo ese algo en concreto, detrás de la persecución que crea el juego de opuestos, y precisamente el crear el juego de opuestos, se está destruyendo algo que está detrás de todo ese juego de opuestos, que es el tercer elemento, que es la contradicción. Al situar y disparar el mundo en posiciones dualistas, al categorizarlo, al dividirlo, al conceptualizarlo, al expresarlo, al eliminar la contradicción, estamos eliminando la posibilidad del caos. Estamos destruyendo el caos mismo, al ordenarlo o al manifestarlo en cualquier forma. E insisto, el vicio y el crimen en este sentido no son algo que se oponga a esta forma de destrucción del caos. Por tanto, la cacería, el sueño del cazador, está motivando la destrucción de sí mismo, que sin embargo no se destruye. Y esto es precisamente lo que me parece más hermoso de la cuestión. Todos los podcasts que nos han llevado hasta aquí, que nos han permitido comprender la forma misma de la modernidad médico-científica y económica, nos han permitido también comprender cómo estas tenían un objeto único y exclusivo, y era la destrucción de esta forma de la mujer, nunca entendida como vaginal, femenina o materialmente sexual, sino como forma del conocimiento cuyo valor en sí mismo es la contradicción y que solo en contraste con las mitologías de su denigración, mayormente racionalistas y dualistas, como ya he dicho, como la modernidad cristiana, han cubierto y recubierto e invisibilizado, por decirlo de alguna forma. Pues por supuesto que se han invisibilizado porque dichas formas son en sí mismas y por su propia naturaleza invisibles. Y ya hemos explicado por qué. El dios muerto y enterrado bajo Yarna, la bestia enferma a la que se caza y el loco demente al que se encierra, son ese gesto espiritual cuya base es la contradicción misma que escapa a toda forma de poder. Por tanto, tenemos aquí dos momentos que inician el paso o que dan el paso a Yarna, que son la pregunta por el conocimiento que en cuanto abstracto, calculante y dualista niegan la presencia lunar y el nacimiento de la felicidad, es decir, de la salvación mercantil,
donde se destruye la presencia lunar en cuanto que Bestia y locura. Pero al mismo tiempo que se destruye dicha presencia lunar, se la precisa, se la necesita, y cuanto más se la persigue y más se la intenta destruir, más fuerte se la vuelve. Y he ahí la contradicción y la belleza de este instante, la belleza de este símbolo, la belleza de este momento de Bloodborne. Que el dualismo, German y Lorenz, Willem y Lorenz, o cualquiera de las formas dualistas que queréis manifestar, sueño y pesadilla, piden ayuda contra un enemigo que no pueden reconocer, que no conocen, que no pueden identificar, que no pueden comprender, porque todos sus esfuerzos consisten en destruirlo, y resulta que ese enemigo, que no tiene nombre, pero que podríamos llamar muerte o presencia lunar o como queráis, y que ha sido perseguido bajo el nombre, bajo los múltiples nombres de ignorancia, locura, bestialidad, deseo desenfrenado, inmoralidad, crimen, culpa, pecado, demonio, me da igual, es sin embargo el enemigo que acude en su ayuda contra él mismo. Y así es como Yharnam pivota sobre el sueño del cazador, precisamente. No como el resto que permanece sin querer, sino como la condición misma de la violencia constante que se ejerce masoquistamente sobre aquello que al mismo tiempo se necesita. El límite sobre lo ilimitado que termina sometiéndose al infinito porque lo desea, pero no lo sabe. Y en este sentido, el cazador que visita el sueño, el moderno que acude al mercado, al trabajo, al doctor, a la felicidad o a la esperanza, en ser amado por otra persona o por sí mismo, pide simultáneamente el rostro de German como la promesa del cumplimiento de aquello que le está sometiendo el deseo y el capital, y el rostro de la muñeca como resplandecimiento inconsciente de lo que nunca va a poder poseer, ni nunca puede tener. Dicho en pocas palabras, esa cosa que se destruye en cada cacería es al mismo tiempo la fuente vital sobre la que se sustenta la posibilidad misma de todo el mundo, de todo mundo, de todo mundo posible y de toda cacería. El caos y la contradicción. Y al igual que German y Lorenz, conscientes e inconscientes de esta paradoja, eran sin embargo incapaces de renunciar a su sociedad, incapaces de separarse de la injusticia de la que eran autores y que al mismo tiempo deseaban, porque se nos dice que German quería dar descanso a las víctimas de la infección. Por si no lo sabéis los oyentes, hay varios textos en el juego que se nos habla de que German fue el primero de los primeros cazadores, pero sin embargo fue un cazador compasivo. German era un tipo de cazador que no se deleitaba con la sangre de sus víctimas, sino que entendía que eran criaturas de alguna manera afectadas por algún tipo de trascendentalidad que él no podía dominar y por tanto las ejecutaba con la mayor velocidad y la mayor piedad posible. He ahí la razón de que German nunca se convirtiera en un cazador bestial, sino que se convirtiera en un cazador versionado en la locura. Quiero decir, estos autores eran incapaces de separarse de una injusticia que combatían, pero al mismo tiempo estaban deseando, porque nos dicen que German era piadoso, aunque era un fetichista. Y porque nos dicen que Lorenz, líder de la iglesia, aunque era el más santo de todos y el que buscaba la salvación del cuerpo humano aquí y ahora, sin embargo fue convertido en una bestia. Es decir, este fetichista misógino que despreciaba a las mujeres de alguna forma y encontraba la manera de satisfacer sus perversiones personales en esas construcciones de juguetes, se encuentra cerca del fundamento de la presencia lunar, precisamente por estar, entre comillas, perturbado. Era, sin embargo, este individuo altruista. Genuinamente altruista. No un altruista escondido. Pero claro, no nos equivoquemos. Todo altruista que se precie de dar descanso a los demás, y todo médico, por mucho que sea genuino, que quiera sanar y salvar, necesita siempre, y en el fondo esa persona lo sabe, a quién salvar, y en consecuencia la enfermedad o el combate o aquello de lo que salvarle. En este caso no hace falta ni siquiera que expliquemos la condición de Lorenz. No hace falta decir que él deseaba ese deseo sin objeto, porque su propia bestialidad en el juego es prueba más que suficiente de ello. Por tanto, cuando ese confuso dios invisibilizado por la modernidad hace posible el deseo de la modernidad, cuando la presencia lunar relegada a las pesadillas es llamada desde ellas, sin embargo, para ayudar a contestar esa enfermedad que está surgiendo, resulta que la presencia lunar, el dios que se esconde en la luna, lo que sea esa contradicción o esa criatura, responde a la llamada que se hace de una forma muy peculiar. Otorga agravio con concesión. Regala algo allí donde hubo un castigo. Dicho en la forma en la que lo hemos dicho antes, pone la otra mejilla. Uh-huh.
esa presencia lunar que es invocada por aquellas personas que cuyo único esfuerzo han consistido en destruirla, les viene a preguntarles, de alguna forma, ¿quieres enfermedad que no colapse y que se mantenga siempre viva? No te preocupes, tendrás el sueño del cazador. ¿Quieres fetiche donde se condense tu deseo irrealizable? ¿Anhelas la curación del pecado original que tú mismo has dado a luz? No te preocupes, tendrás tu preciosa muñeca. ¿Creéis que habéis podido ocultarme o esconderme? ¿Que me importa o me preocupa apenas vuestros castigos? No os preocupéis, aquí tenéis. Un amor que no se expresa con lógica. Una locura que habéis intentado aniquilar y ante la que caéis sometidos por voluntad propia. Porque vosotros me habéis llamado. Simultáneamente queréis ser pecadores y salvados porque sin una no tenéis la otra. Y yo, la presencia lunar, en esta dramatización que estoy haciendo, contesta: pienso concederoslo. Vuestra sociedad se alimenta de un ciclo de muerte y renacimiento permanentes que nunca pueden daros satisfacción definitiva, porque la esencia existencial no está en vuestra dualidad. Pero si es dualidad lo que queréis ver, es dualidad lo que os voy a dar. Oh, flora de la luna, del sueño. Oh, canijos. Oh, fugaz voluntad de los antiguos. Que la cazadora esté a salvo. Que encuentre consuelo y que su sueño, su captor, presagie un agradable despertar. Y aquí aparece el amor de la contradicción que hablábamos en el último momento y del que está hablando la muñeca. Es aquí donde por fin podemos entender qué es lo que está diciendo la muñeca cuando inicia este podcast de hoy. Si recordáis del principio del podcast, la muñeca viene a decir algo muy parecido a lo que voy a decir a continuación. Los cazadores me hablaron acerca de la iglesia y de los dioses y sobre su amor. Pero los dioses aman a sus creaciones. Soy una muñeca creada por vosotros, los humanos. ¿Alguna vez habéis querido amarme? Por supuesto. Yo os amo. ¿No es así como me creasteis? Bien, estas frases, que tienen una profundidad increíble y que expresan una belleza que es muy difícil sintetizar, tienen una complejidad también muy intensa. Porque, primero, asocia iglesia a Dios, por supuesto. Es evidente que la muñeca está hablando de los dioses. Es evidente que la muñeca se está refiriendo a la iglesia de la sanación, en cualquier contexto. Tanto si nos estamos refiriendo a la iglesia en términos cristianos, como si nos estamos refiriendo a la iglesia en términos modernos. Evidentemente se refiere a los términos modernos. ¿Por qué? Porque después habla de las creaciones artificiales, entre las cuales ella se incluye. Y de la misma forma en la que, en una posición de religión, por cierto, la palabra religión significa relación con Dios. De la misma forma en la que en una religión donde más previa a la de la modernidad, donde el lugar de Dios no ha sido desplazado ni enterrado, sino que de alguna manera todavía está presente, el hombre se relaciona con Dios y por tanto en el cristianismo hay una relación entre el ser creado y el ser creador, donde el hombre es el creado y Dios es el creador, hay una relación entre amor que es direccional, o que puede ser bidireccional, pero que sobre todo importa desde el punto de vista del hombre de si Dios nos ama a nosotros. Al menos ese ha sido el discurso y el diálogo. La modernidad ha desplazado esta cuestión, porque según ella se ha dado cuenta de que Dios no nos puede amar, es imposible que nos ame, porque si Dios nos ama en el mundo no habría sufrimiento, ¿no? La famosa cuestión o la famosa pregunta que todo niño hace en las clases, que es muy profunda y muy interesante. Si Dios nos ama, ¿por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? Bien, la cuestión aquí es que la respuesta que da la muñeca es, pues es que el sufrimiento que hay en el mundo es precisamente la prueba de que Dios me está amando. Es precisamente la prueba de que Dios me ama. Porque claro, la muñeca cuando pregunta si tú la amas a ella, está preguntando si Dios te ama a ti. Pero lo está preguntando en los términos de la modernidad. Dado que ella es la construcción o la creación del ser humano, que no olvidemos que la modernidad ha invertido la posición con Dios. En la modernidad, Dios es el creado y el ser humano es el creador. Dios es producto de la imaginación del ser humano y el ser humano es el creador. Por tanto, el divinizado es el ser humano. Y por tanto, todo lo creado por el ser humano es artificial, tanto si es un concepto como Dios, como si es una muñeca, un juguete, un arma nuclear, no importa. El hombre es el que tiene el poder universal, el poder de Dios. Ya lo hemos hablado, a través del lenguaje, la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ciencia. Esa nueva reposicionamiento de la situación, donde lo creado es Dios y donde el creador es precisamente el hombre, cabe hacerse la pregunta. Bueno, pues lo que el hombre crea
en este caso, ya que ahora él es el autor, lo crea porque lo ama. Si hemos creado la sociedad en la que vivimos, si hemos creado el mundo en el que vivimos, si hemos creado esta muñeca que es un puro fetiche y que solo puede entenderse desde el punto de la perversión más absoluta, entre comillas, la amamos. La amamos como fetiche. La amamos como perversión. Hemos creado algo que amamos. Pero aquí podríamos preguntarnos, si hemos creado algo que amamos como la muñeca, algo que solo se puede entender desde el punto de vista de la perversión, ¿por qué lo hemos creado? De la misma forma en la que el niño pregunta, si Dios ha creado el mundo y nos ama, ¿por qué hay sufrimiento? Nosotros podemos preguntar, si hemos creado la perversión de la muñeca, si hemos creado el objeto del fetiche, si hemos creado la trata de blancas, si hemos creado la prostitución infantil, ¿es porque la amamos? Hombre, evidentemente, la respuesta es sí. Evidentemente, quizá en el caso de Dios la respuesta puede ser no, quizá Dios no nos ama, pero en nuestro caso es evidente que sí, prostitución es porque lo queremos. Es evidente que si creamos una muñeca es porque de alguna manera la deseamos. Es evidente que si esto existe es porque en algún sentido, incluso aunque nos lo escondamos a nosotros mismos, sí que lo queremos o sí que lo amamos. Pero la cuestión interesante de esta cuestión es que, frente al planteamiento de si nosotros amamos a la muñeca, aunque ella es el objeto de deseo, aunque ella es la prostituta, aunque ella es la perversión y la fetichización, la muñeca no duda en ningún momento en decir que sí, que la amamos. Y que no cabe duda, porque si no la amáramos, no lo hubiéramos creado. Aquí la cuestión interesante es que este doble juego que nos convierte en amantes de la perversión y en amantes del pecado, se invierte. No lo olvidéis. No olvidéis que el lenguaje de la muñeca o la conversación de la muñeca, este diálogo que la muñeca está teniendo, tenía una primera estructura. La estructura de la iglesia y Dios. La estructura de Dios como creador y las creaciones. Que luego se invierte en el momento en el que la muñeca habla de sí misma. Es decir, en el propio diálogo de la muñeca se está invirtiendo las posiciones porque la inversión de las posiciones va implicadas. Pero cuando el diálogo de la muñeca se desenvuelve posteriormente... no sé si me explico. Cuando el diálogo de la muñeca posteriormente viene a reconocer que la creación del pecado que ella representa significa un amor, esa inversión se realiza también hacia atrás. Es decir, el orden era Dios y los hombres como creaciones. Los hombres como Dios y las muñecas como creaciones. ¿Hay amor en este sentido? Si hay amor entre los hombres y las muñecas como creaciones, por necesidad tiene que haber amor entre Dios y los hombres como sus creaciones. Ese es el desenvolvimiento de la afirmación de la muñeca. La gran declaración de la muñeca aquí es ese juego que se produce entre la sustitución, la comparación y los simbolismos de sus propias expresiones. Al concluir que ella tiene que ser amada para haber sido creada, aunque sea en la forma de la perversión, aunque sea como perversión, concluye que el hombre, aunque sea como malvado, tiene que haber sido creado porque ha sido amado. Pero al mismo tiempo esto es intrigante y es profundamente interesante porque es la muñeca la que nos está cuidando y la que representa el refugio y la seguridad frente a una pesadilla y en el espacio de una cacería, que no es otra cosa que una pesadilla. En el espacio del horror y en el espacio de la brutalidad, en medio del puro caos, entendido como desorden, no entendido como caos primigenio, la muñeca aparece para decirnos que dicha pesadilla y dicha desorden, que dicha sangre y dicha brutalidad son el ejercicio mismo y el planteamiento mismo de un amor. ¿Por qué? Porque ella es la prueba. Ella es la prueba de ese amor. Y de hecho él tiene razón. Porque como acabamos de decir, el sueño del cazador es la petición que nuestra sociedad hizo para poder ser creada. German y Lorenz pidieron a un dios que se escondía en la pesadilla, que era la contradicción, que les permitiera el poder para crear una sociedad que se sostuviera sobre semejante juego de locuras y destrucciones. Y dioses en lucha y tal. Y ese dios de más allá de la pesadilla les otorgó lo que quería. La presencia lunar le dio a German o a quien fuera el poder suficiente como para poder fin a la cacería y poder volver a comenzarle y poder volver a ponerle fin y poder volver a comenzarle y poder volver a ponerle fin. La sucesión ininterrumpida del intercambio de los objetos y las mercancías del deseo que nunca se acaba precisamente porque está limitado y tiene una finalidad es posible precisamente por el juego de esa contradicción que se refiere al objeto que no tiene funcionalidad, a la muñeca o al sueño del cazador. Que están precisamente, como dijimos, en el limbo.
bordeando toda la totalidad de nuestra sociedad. Esta es la cuestión interesante del tema. Y esta es, sin duda alguna, la profunda significación de ese diálogo y la belleza absolutamente increíble que hay en él. Tanto por el propio simbolismo como por la propia afirmación. Y claro, aquí es donde estamos finalmente con el punto particular. No podemos olvidarnos, desde luego, de que esto se retrotrae a la figura de Cristo. De que esto se retrotrae a cómo puede ser que Dios ame a un hijo al que permite que crucifique. No podemos olvidar que esto se relaciona con un amor que tiene consuelo precisamente en cuanto a dolor. Y hay muchas cosas que podríamos leer, pero que hoy no voy a tener mucho tiempo. Tenía planeado quizá incluso leer algo de Joseph Campbell, pero para entender bien ese amor que solo puede existir en el dolor, vamos a leer, podemos leer muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero vamos a leer específicamente un fragmento de algo que me recomendó el amigo del que os hablaba antes, que es un fragmento de un texto que escribió Oscar Wilde cuando estuvo en prisión. Y se llama De Profundis. ¿De acuerdo? El libro es este, lo pondremos en pantalla. Bien, más que eso, existe, dice Wilde, respecto al dolor, una intensa y extraordinaria realidad. He dicho de mí mismo que yo era alguien que tenía relaciones simbólicas con el arte y la cultura de mi época. No hay un solo desgraciado de cuantos están conmigo en este desdichado sitio que no tenga relaciones simbólicas con el auténtico secreto de la vida. ¿Cuál es ese secreto de la vida con el que están en relación todos los presos? Pues el secreto de la vida es el sufrimiento. Es lo que se haya oculto detrás de todo. Cuando empezamos a vivir, lo dulce nos resulta tan dulce y lo amargo tan amargo que inevitablemente dirigimos todos nuestros deseos hacia el placer y procuramos no solo durante un mes o dos nutrirnos del panal de miel, sino jamás probar otro alimento en todos nuestros años, ignorantes mientras, de que muy bien podemos estar matando de hambre el alma. Recuerdo haberle hablado de este asunto a una de las personalidades más hermosas que he conocido, una mujer cuya simpatía y generosidad conmigo antes y después de la tragedia de mi encarcelamiento han ido tan lejos que no puedo expresarse con palabras. Una persona que me ha ayudado de verdad, aunque lo ignore, a soportar la carga de mis aflicciones más que ninguna otra en el mundo entero. Y todo por el simple hecho de su existencia, por ser ella lo que es. En parte un ideal y en parte una influencia. Una sugerencia de aquello en lo que uno podría convertirse y también un auxilio real para lograrlo, un alma que vuelve dulce el aire común y hace que cuanto es espiritual parezca tan sencillo y natural como la luz del sol o el mar, alguien para quien la belleza y el dolor caminan de la mano y tienen el mismo mensaje. En la ocasión que ahora me viene al pensamiento, recuerdo perfectamente, le dije que en una calleja de Londres había bastante sufrimiento para probar que Dios no amaba al hombre y que allí donde existiera cualquier dolor, aunque fuese el de un niño en un jardincito llorando por una falta que quizá había cometido o quizá no, el rostro entero de la creación se desfiguraba por completo. Estaba totalmente equivocado. Ella me lo dijo, pero yo no podía creerla. No me encontraba en la esfera donde se alcanza tal certidumbre. Ahora, me parece que el amor, de alguna clase, es la única explicación posible a la extraordinaria cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. No logro concebir otra explicación. Estoy convencido de que no existe otra, y de que si en efecto los mundos, como he dicho, se han construido con el dolor, ha sido por manos del amor, pues de otra forma, el alma del hombre para el cual se hicieron los mundos no podría alcanzar la estatura completa de su perfección. Placer para el cuerpo hermoso, pero pena para la hermosa alma. ¿A qué se está refiriendo Oscar Wilde cuando dice esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que la única forma de entender el amor es precisamente porque existe el sufrimiento? Bueno, de esto que dice la muñeca es de lo que estamos hablando. De esa afirmación tan rotunda que me parece que la dobladora española, ojalá algún día podamos traer al podcast, dice con una maravilla tan sutil y tan hermosa. Desde ese preciso instante en el que hace la pregunta, ¿acaso alguna vez habéis querido amarme? Y conteste inmediatamente, por supuesto, sin dudarlo ni un solo instante. Bueno, de lo que estamos hablando aquí es de un dios de sangre y pasión, de brutalidad, donde, sin embargo, sueño y pesadilla se confunden para volverse uno, ¿no? Castigo y recompensa, pecado y virtud se unifican y uno a otro se interrelacionan entre sí. Ahí es donde se entienden todos los finales del juego. Por un lado,
podemos asumir el dualismo de las formas de la vida sin siquiera sospechar cuál es la realidad que lo alimenta, y nos conformamos con una virtud mundana que está pivotando entre el día y la noche, poniendo fin a la cacería sin preguntarle a nadie por qué, pero también sin obsesionarnos con ella, porque al fin y al cabo la virtud de la humildad puede ser real y Yura no es más que una prueba de ello. El altruismo puede ser sincero, ya lo he dicho, aunque la modernidad casi nunca lo sea. Pero si bien podemos asumir ese juego de la dualidad sin obsesionarnos con la cacería y sin volvernos bestiales, podemos también no asumirlo. Y en ese caso pueden ocurrir dos cosas. O bien nos convertimos en German, somos bestia y loco al mismo tiempo, porque ocupamos su lugar y le liberamos del sueño de la modernidad que él mismo ha deseado y del que no se puede desatar, en el que espera siempre la ayuda de Lorenz, por cierto, porque hay un diálogo en el que lo dice. Lorenz, ¿por qué estás tardando tanto? Me temo que soy demasiado viejo para esto. Ya no sirvo. El cual nunca regresará porque también él está preso en su pesadilla. Pero en ese caso, si ocupamos el lugar de German, exactamente como le pasa a de German, quedamos prendados de la presencia lunar porque, como él, hemos percibido el fondo de nuestra perversión y buscamos en él el secreto del fetiche sin poder desprendernos. Custodiamos, al fin y al cabo, al proteger el pecado por el pecado y al ser simplemente criminales que representan el papel de la negatividad del sueño y el crisol de la modernidad. Bajo la muñeca, el sadismo y el fetiche, no encontramos más que el deseo muerto, sí, pero que intentamos resucitar una y otra vez, que seguimos persiguiendo a nuestro pesar y hacia el que sentimos el más intenso de los amores, un amor dualista y esclavo que no es más que deseo hiperestesiado. Es el límite mismo de lo humano, el borde de la dualidad, el extremo de la naturaleza misma, porque ahí, en ese espacio, en ese instante donde nos encontramos con Dios y le abrazamos para que nos consuele, es donde aún existe el lenguaje. Escondido detrás de la luna, desciende desde las pesadillas profundas una entidad incognoscible y sin nombre, el verdadero símil de todos los dioses lovecraftianos, y cuando la vemos aparecer, intentamos ponerle un nombre. Nos conformamos con el consuelo, con el placer, con el fetiche. Aquí es donde tenemos que recordar eso que he dicho sobre la diferencia entre el criminal vicioso y el criminal trascendental, entre el pecador y el perverso sexual. El pecado trascendental, se entiende. Porque todos ellos ansían la palabra. Existe un excedente de placer en ese juego de juguetes, ¿no? Del que hemos hablado. Existe una corrupción moral que no es una puerta a lo trascendental y otra que sí que lo es, ¿no? En el caso en el que elijamos sustituir a German, es porque nos negamos a rechazar el juego de los contrarios, pero no porque no queramos el juego de los contrarios, sino porque no queremos la luz del día. No queremos habitar la mañana, no queremos ocupar el lugar de la moralidad, no queremos una vida humana normal y corriente. Queremos la vida de un cazador, queremos la vida de una bestia, queremos la vida de un perturbado mental. Cuando bestia y perturbado mental no representan más que la negatividad del mundo dualista y no la puerta a lo trascendental. Cuando hemos asumido bestia como bestia según el discurso médico y loco como loco según el discurso moderno. Cuando queremos posicionarnos en ser simplemente el extraño, el que está en el lado de la negatividad, en el lado de lo otro, sin estar nunca más allá de ese borde, ¿no? Atisbamos, sin embargo, lo que hay al otro lado, pero tenemos suficiente con atisbarlo, porque en realidad no queremos más y nunca lo hemos querido. Nuestra excusa de altruismo, ascetismo y perfección no son más que formas diferentes del placer. Dios nos ofrece la mano, nos promete darnos lo que siempre quisimos, y nosotros lo aceptamos. Le hemos dicho que no a German cuando nos ha dicho si queremos despertar en el amanecer, pero no le decimos que no a Dios. Y Dios no nos está imponiendo nada cuando aparece, aunque lo parezca. Dios simplemente nos está dando lo que le estamos pidiendo. Y esto es importante comprenderlo. Porque cuando aparece la presencia lunar y nos quedamos, el juego mismo tiene un trofeo que dice algo relativo a que has sido seducido por la presencia lunar. Cuando estamos hablando de esa aparición de la presencia lunar que nos abraza, nos rodea y nos esclaviza, como hizo con German, en cierto sentido, estamos hablando de una persona que estamos hablando de que
nuestro personaje no ha hecho lo que hay que hacer para tener el tercer final, ¿no? Son tres finales. El que he mencionado, amaneces en un nuevo día, desaparece el sueño y se acaba la cacería. Sigues en el mundo dualista. El segundo sueño, rechazas el amanecer en la cacería, vences a German y te quedas en el juego de la perversión constante y eterna que supone el otro lado del día, es decir, la noche del crimen vicioso. Y un tercer final que no hemos comentado. Para llegar al tercer final es necesario consumir algo que se llama cordón umbilical, que tampoco hemos descrito ni dicho lo que es, y que describiremos a su momento. Básicamente es una forma de alcanzar un nivel de conocimiento trascendental. ¿Vale? Dejémoslo ahí. Si no has consumido esos cordones, si no has alcanzado ese nivel de conocimiento trascendental, eres seducido por la presencia lunar. Es una forma que tiene el juego de decirte que tu personaje, por mucho que ha percibido más allá del círculo del nombre, por mucho que ha visto a Dios, sigue intentando ponerle un nombre. Sigue conformándose con lo que Dios le ofrece, sigue queriendo mantener la cacería, porque esa es la cuestión, ¿no? El propio German lo dice, ya lo hemos comentado. ¿Por qué no quieres volver a la mañana? ¿Por qué no quieres dejar el sueño? Porque te has enamorado de la sangre, de la propia pesadilla, de la locura. Bueno, en cualquiera de los casos no importa, porque todo es lo mismo, viene a decir. Porque German ni siquiera imagina que existe una tercera posibilidad. German ni siquiera imagina que existe un tercer punto de referencia. German ni siquiera sospecha lo que es el caos. Porque es que la posibilidad para él de salir del marco de la dualidad es absolutamente fantástica. Es tan improbable que ni siquiera, ni para él ni para nosotros, tiene palabras para ser descrita. German no espera que rechaces volver al mundo diurno por otra razón que la corrupción de la carne y el pecado. De hecho, esa es la razón por la que se está riendo cuando tú se lo dices. Porque él sabe que en el fondo, o él cree saber que en el fondo, vas a perder. Si no pierdes ante él, perderás ante aquel a quien él ha cedido su voluntad en esa extraña forma de santidad que representa el vicio y el criminal. Oh, vaya. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Pero, y termino enseguida, termino ya, es lo último que nos queda por decir. Puede ser que nuestro personaje se niegue a volver al reino de la vigilia, al reino de la dualidad, no porque quiera quedarse en la noche dualista, no porque disfrute del pecado o de la virtud, no porque sea un individuo vicioso. Puede que no se conforme con ver a Dios y sentir a Dios. Puede que desee algo más que la simple modernidad. Puede que, como el personaje de Randolph Carter de Lovecraft, quiera viajar más allá del sueño y de la pesadilla hasta el núcleo mismo de la existencia sin identidad. En ese caso, la presencia lunar, que no es más que la expresión del deseo concedido por ese dios sin nombre a la humanidad, se enfrenta a ti como un enemigo del juego. Bien, tenemos que entender que la presencia lunar es una de las dos caras de ese juego de contradicciones que he dicho que cuando aparece, solo aparece dentro de la dualidad, porque no puede aparecer. ¿Me explico? La presencia lunar es la divinidad que hay representando ese juego de dualidades en el sueño del cazador. Pero es que también está la pesadilla del cazador. Y en la pesadilla del cazador no aparece la presencia lunar. De hecho, lo que hay en la pesadilla del cazador es un sol que brilla, no hay una luna. Entonces, la cuestión es, ¿el dios que derrotamos o la presencia, esa cosa que derrotamos que aparece para seducirnos, es en realidad la contradicción sin forma de la que hablamos? Bueno, pues evidentemente no. Evidentemente no puede serlo. Y hay varias razones para esto. Esa presencia lunar, ya digo, no es más que la expresión del deseo que el dios sin nombre concedió a la humanidad, y que además se enfrenta a ti en ese instante, ¿no? Ella es el caos primigenio, que es la sede del deseo donde nace el consuelo. Ella es la madre suprema que trae al mundo y por cuyo canal se sostiene el dolor y el placer que tanto amamos. Pero para llegar hasta donde el placer y el dolor se unifican, para llegar hasta la contradicción misma de la que deriva la dualidad, es necesario atravesar el caos, tanto simbólica como literalmente. Es más, no es necesario atravesarlo, es necesario fundirse con el caos. Y aquí el concepto de asquesis, del que lo hablaremos otro día cuando hablemos de German. Es por eso por lo que hay un enfrentamiento y una lucha, un combate con esa presencia lunar.
Si el protagonista quiere realmente llegar a donde no hay palabras, nombres ni realidad, si ansía la pura nada de la totalidad divina del conocimiento destruido históricamente, es preciso que supere la forma primitiva de su manifestación. No porque ansíen la presencia lunar o él, o sean cosas diferentes, sino porque al traspasar la barrera se consolidará, igual que German, en aquello que busca. Tocará el trono de Dios donde todo carece de sentido y se volverá definitivamente un demente sin contorno, o un hijo de Dios, un hijo de un grande. Lo que Willen intentaba crear y nunca consiguió. La prueba más evidente de que el dios del sueño del cazador, entre comillas, no tiene intención de detenerte es, primero, es decir, no tiene intención de destruirte, porque muchos teorizan que el dios del sueño del cazador es un dios parasitario que manipula a los hombres con el objetivo de robarles algo. Hay muchos que piensan en esta presencia lunar como algo maligno, que absorbe la vida y que es perverso, como esa forma de la femme fatal, que lo que hace es intentar seducir al hombre para robarle su energía sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de pensamiento es sencillamente una tontería con todo el respeto del mundo, simplemente porque hay un texto de Bloodborne que te dice que los dioses de la pesadilla son bondadosos, con lo cual es que no hay argumento a favor de esto en ningún sentido. Entonces, hay varias pruebas, como digo, para evidenciar que este dios no intenta detenerte. Primera, lo que acabo de mencionar. Segunda, que el combate contra este boss, contra este enemigo, es sin ninguna duda y de largo uno de los más fáciles del juego. Y tercero, que cuando lo has matado o esta criatura ha desaparecido, el sueño del cazador no desaparece, aunque la presencia, lo que es llamado presencia lunar, no esté. La imagen imantada de ese deseo, el punto donde se unen sueño y pesadilla como el acceso más allá de ellos, o las puertas que abren la llave de plata de Randolph Carter hacia el reino pleno de Dios, donde no hay identidad ni palabras, no se extinguen. Y, bueno, cuarto, la muñeca, que es expresión misma de este dios en la forma del consuelo positivo, que al mismo tiempo es perversión sexual, tampoco desaparece, sino que continúa cumpliendo con la función que Dios le había asignado, cuidar de el hombre y darle aquello que persigue, sea lo que persigue, lo que sea. Y es esta la razón por la que cuando has derrotado la presencia lunar y te has convertido en el caos, en un dios, por decirlo así, es la muñeca la encargada de protegerte. Por eso te coge del suelo y te pregunta si tienes frío. ¿Tienes frío? Oh, querida cazadora. Todo esto son pruebas de que él, sea cual sea el dios o la entidad que ha dado forma al sueño del cazador, bueno, pues no tiene intención de frenarte. No, su pretensión no es ninguna otra que las que estoy comentando. La razón de que este dios tenga forma humana es precisamente la que estoy comentando. La razón de que este dios esté vinculado a la sangre y a los ecos de la sangre es precisamente que German y Lorenz lo estaban y los necesitaban o los pedían. Entonces, bueno, este es el amor sin contradicción. Bueno, el amor sin contradicción, no. El amor contradictorio, el amor intenso, el amor de Dios que se expresan y que solo se pueden entender en esta forma de la Trinidad, entre comillas. Uh-huh. Que puede ser también asociada a la forma de lo que llamamos diosa o... Bueno, yo prefiero llamar mitologías de la contradicción, pero diosa sirve bastante. Uh-huh. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido un capítulo. Yo creo que hemos avanzado bastante en cuanto al, bueno, la historia, el significado de lo que quiere expresar Bloodborne, porque como hemos visto, hemos podido crear una conexión de qué es lo que une, bueno, estas dos dualidades de bueno, sueño y pesadilla, ¿no? Yo creo que la verdad hemos aprendido bastante. En el capítulo de hoy. No sé tú qué opinas. Que si es así, me alegro muchísimo. Este es el capítulo que pone fin o pone punto y final al problema de la muñeca, por supuesto. Uh-huh. Aquí ya todo lo que hay que decir sobre la muñeca está ya dicho.
habrá que decir algo más sobre la otra cara de este dios, por el lado de la pesadilla y por el lado de Lady María, pero todo lo dicho sobre la muñeca finaliza aquí. Todo lo dicho sobre ese amor de contradicción finaliza aquí. Ahora podemos hablar de cómo el odio, en otro momento podemos hablar de cómo del odio de contradicción, ¿no? Del odio que es una expresión del amor. Pero por ahora y simplemente de esto así. Y me alegraría muchísimo que disfrutaréis de este podcast. Sí, además ha sido como un punto muy importante, yo creo, para explicar Bloodborne. Sí, desde luego. Es un punto muy importante para mí a nivel personal. Uh-huh. Y es un punto muy importante para comprender Bloodborne. Es un punto muy importante, sin duda alguna, porque no se entiende en la inmensa, no se entiende casi nada del juego si no se puede llegar a comprender esto. No se puede llegar a comprender cómo funciona Bloodborne y la sociedad yarnamita si no se comprende el sueño del cazador. Y por qué el sueño del cazador está destinado a nacer y morir constantemente. Si no se entiende por qué la lógica del sueño del cazador es esta, cómo funciona esto y por qué sus guardianes son dos y por qué hay pesadilla y por qué hay tanto horror en el mundo de Yharnam. Si no se comprende que en realidad es un deseo de sus dueños, de sus autores, de sus habitantes, es un deseo nuestro. Si no se comprende que realmente deseamos ese horror, no se puede comprender nada. Claro. En mi opinión. Pues bueno, la verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Esperamos obviamente que os haya gustado. Ya sabéis que estamos tanto en Spotify como en iVoox y como en YouTube. Y que si os ha gustado, dadle al me gusta. Nos ayudaréis mucho también compartiéndolo y sí, cualquier cosa por el estilo. Ya lo sabéis. Y por supuesto, cualquier interacción en las redes, también como TikTok. Nos ayuda un montón. Y nada, pues muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Que soñéis bien a la luz de la luna. Y espero que lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima. Adiós.